Bienvenidos sean todos ustedes a este evento Firma de la Marca de Cal. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es la interpretación del análisis de suelo en nuestro taller de Cal Cultivo. Sabemos que dentro de la marca tenemos pilares fundamentales y uno de ellos es la cercanía con ustedes. Ante la circunstancia actual de la pandemia no podemos estar como siempre lo hemos estado, pero hemos echado manos de estos medios digitales para poder estar siempre en contacto contigo, llevarte las soluciones a las medidas y poder apoyar que sea un cultivo exitoso. Sabemos y tenemos bien claro que debemos de evolucionar día con día. Esta circunstancia nos hizo reaccionar de una manera mucho más ágil. Por eso que este tipo de eventos y todo el contenido que hemos generado a través de la red nos va a ayudar mucho para que tengas una temporada excelente. Bueno, la dinámica es la siguiente. Vamos a tener lapsos de 45 a 50 minutos con el expositor. Después empezamos un par de preguntas y después tenemos acceso. Todas las preguntas las van a colocar aquí abajo en el chat y yo las voy a estar filtrando a través del receso para poderlas esclarecer con el expositor. Bueno, como en todas las familias decimos, ¿no? Cuando tenemos un evento muy importante, hoy estamos de Moteles Darks. La compañía del doctor Prometeo Sánchez García. Me voy a dedicar un minutito a dar una pequeña de lo que es toda la la Universidad de Rusia en el año del 92. Es profesor titular del Colegio de Protocolados, fue secretario de la Sociedad Mexicana de Suelo, actualmente preside la Sociedad Mexicana de Suelo. Ha sido asesor de más de 300 estudiantes de todos los niveles, doctoras, doctorados y maestrías. Es asesor y actualmente ha contribuido a más de 120 nacionales e internacionales. Ha escrito 6 manuales y libros y ha participado en más de 200 eventos, organizador de 3 nacionales y 6 internacionales. Miembro nacional del sistema de investigación, responsable y colaborador de 15 proyectos financiados por nacionales e institucionales, asesor y consultor de empresas nacionales y extranjeras, manejo de suelo, agua y nutrición. ¿Qué más les puedo decir? Es un excelente amigo, excelente padre, excelente hijo y actualmente acaba de tener un excelente abuelo. No me queda nada más que darle la bienvenida a este integrante, a la familia de Cal, con mucha atención, un fuerte aplauso virtual a todos. Muchas gracias, Eduardo. Bien, pues antes que nada, quiero agradecer a ustedes por su tiempo, su disposición, su disponibilidad, ¿verdad? Desafortunadamente ahora nos estamos viendo a través de este medio. Hace algunos años tuve la posibilidad de saludarlos personalmente, hablando de otros temas. Quiero agradecer también al equipo de Cal por la cordial invitación para hablar el día de hoy sobre un tema muy relevante para todos ustedes, como es el manejo del suelo, a través de la interpretación de los análisis del mismo. De igual manera, quiero agradecer al equipo de producción por su labor para que esta charla pues llegue lo más amena posible para ustedes. Como ya lo decía Edward, ¿verdad? Esta charla consistirá en 3 bloques, más o menos de unos 40, 45 minutos. Posteriormente ustedes podrán realizar algunas preguntas. Yo trataré con todo gusto de responderlas y si no, ¿verdad? Nos apoyamos con los colegas que saben de estos temas. Y por último, ¿verdad? En cada bloque haremos un receso de unos 10 minutitos para que ustedes puedan pues descansar. Trataré de ser muy ameno en mi charla. Agradezco al equipo de Cal Occidente que hizo favor de enviarme algunos análisis de suelo precisamente de la zona que Edward trabaja. Y pues vamos a platicar un poquito de las ventajas y limitantes de los suelos con los cuales ustedes producen maíz y algunos otros cultivos. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces. Para eso he propuesto 4 temas o subtemas que podríamos incluir dentro de esta charla, que es la interpretación del análisis de suelo. ¿Quién de ustedes no ha hecho análisis? Prácticamente todos los productores en la actualidad hacen análisis o están obligados a hacer análisis de suelo. ¿Por qué? Porque gracias a esto, ustedes pueden conocer mejor a este sistema, le llamamos,
o este recurso natural no renovable, como se llama, el suelo. Desafortunadamente sabemos que los suelos de México sufren un grado de deterioro muy fuerte. Se dice que una degradación física y química es alrededor del 62% de nuestros suelos agrícolas. Pero ya cuando hacemos un recorrido por todo el país, en las zonas agrícolas, vemos que aproximadamente más del 90% de nuestros suelos son pobres en materia orgánica. Es decir, su fertilidad biológica cada vez va aminorándose y eso hace que ustedes tengan más complicaciones para producir alimentos. Entonces, recuerden que una persona, un productor es competitivo cuando con menos dinero produce más, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos no solamente la limitante del clima, la limitante del agua, la limitante de las plagas. Entonces también el suelo es una limitante muchas veces para producir alimentos de una manera que decimos sustentable e inocua. Bien, entonces les decía, el día de hoy hablaremos de estos temas que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuál es la importancia realmente de realizar un análisis de fertilidad de suelo para la producción de maíz? Muchas veces los productores ven el análisis de suelo como un gasto. Yo les digo, es una inversión. Si ustedes dijeran que están gastando en la educación de sus hijos, no, están invirtiendo en la educación de sus hijos. De igual manera, un análisis de suelo lo hacemos realmente para que ustedes tengan herramientas, sean más competitivos en la producción de maíz. Y si detectan ciertas anomalías en el suelo, que ustedes sepan que una mínima inversión te puede hacer ganar más dinero, ¿verdad? No dejen perder sus suelos. Hay que dejarle algo a las futuras generaciones. Nosotros le llamamos que, algunos dicen, si respira el suelo, respiramos nosotros. Y recuerden, quien respira son los microorganismos del suelo. Y vamos a hablar mucho de esta parte el día de hoy. Cómo, a través de un análisis de fertilidad del suelo, podemos detectar cómo se encuentra la parte química, la parte física y la parte biológica de los suelos. Para eso, hablaremos también de cómo interpretar precisamente esa ficha que ustedes reciben de un laboratorio que se dedica a qué, hacer análisis de suelo, de agua, foliares. Entonces, el día de hoy solamente hablaremos del análisis de fertilidad del suelo. En este, durante mi charla, hablaré yo de ciertos parámetros, le llamamos indicadores o números que ustedes le reportan al laboratorio para que ustedes puedan descifrar qué significa ese numerito. Porque muchas veces nos dice alto, bajo, mediano, pero aquí les voy a enseñar de dónde salen esos números, o por qué su suelo es pobre en potasio, por qué es muy rico en calcio, por qué de repente veo deficiencias de algún nutriente en la hoja y eso finalmente impacta en mi productividad. Bien, también al final de la charla, de manera muy sencilla, trataré de darles como unas guías para generar programas de nutrición de maíz en base al análisis de fertilidad del suelo. Bien, pues sin más preámbulo, entremos en materia y aquí quisiera nuevamente tomar el tema que ¿por qué es importante realizar un análisis de fertilidad del suelo? Hay dos tipos de análisis de suelo. Uno que es el de fertilidad que le llamamos, que es el que todos ustedes utilizan, y existe otro análisis que le llamamos de salinidad, pasta saturada, extracto saturado. Es decir, en el otro análisis lo usamos mucho para fertirriego, para saber si realmente mis nutrientes están disponibles. Ustedes han visto seguramente en ocasiones que tu suelo es rico en potasio. Hay muchos suelos de México que son muy ricos en potasio, pero de repente vemos que en el suelo, ¿verdad?, hay déficit de este nutriente. ¿Por qué entonces, si mi suelo es rico en potasio, por qué yo encuentro deficiencias de potasio en mi cultivo? ¿Verdad? Entonces les decía que vamos a ver todas estas cuestiones del por qué en ocasiones, aunque tu suelo sea rico en potasio, se observan deficiencias de potasio. Si tu suelo es rico en magnesio, ¿por qué puede manifestar deficiencias de magnesio? Y recuerden, todos los nutrientes están involucrados en productividad, ¿verdad? Entonces decíamos que, como dice en la pantalla, el desarrollo de los cultivos depende mucho ¿de qué? Del medio donde están creciendo, en este caso, el suelo. Y sí es cierto, tenemos la limitante del clima, que es muy importante. Tenemos la limitante del agua, en ocasiones, ¿verdad? De buena calidad, o incluso ni siquiera tenemos agua. Solamente estamos sujetos al temporal.
Pero también les decía que el suelo puede ser una limitante o puede ser un buen suelo que nos haga producir hasta 30 toneladas por hectárea, que es lo que todo el mundo queremos, ¿verdad? Alcanzar. Bien, entonces les decía que gracias a un análisis de fertilidad del suelo, ustedes pueden distinguir varios aspectos. Vean, ahí están viendo en pantalla un análisis de suelo, un reporte o una ficha, decimos, de un análisis de fertilidad del suelo. Entonces, el suelo tiene varios componentes, como vamos a ver, uno sólido, uno líquido y uno gaseoso. En el caso del análisis de fertilidad, se refiere a lo que es realmente el suelo, como tal, la parte sólida del suelo. Y vean, en pantalla ustedes están viendo un análisis de muchos de ustedes hicieron un análisis en este laboratorio. También en la zona occidente vamos a ver que en Guadalajara, ¿verdad? Muchos recurren a Guadalajara y no a Celaya, donde se encuentra este laboratorio, ¿verdad? Que es Fertilab. Algunos de ustedes hicieron análisis en AL, que es otro laboratorio que está precisamente en Guadalajara, es un laboratorio americano, donde también nos hacen un análisis de fertilidad de suelos. Pero vean, aquí es muy importante recalcar esto. Si ustedes ven este análisis, en este análisis nos dice cómo está tanto la fertilidad química, que es lo que entregan el reporte normalmente todos los laboratorios, pero también viene un apartado muy interesante, que yo también lo necesito. ¿Para qué? Para hacer un mejor diagnóstico de mi suelo. No todo en el suelo son nutrientes, ¿verdad? Ahí también hay una parte sólida que puede estar limitando el crecimiento de las raíces, el mejor aprovechamiento del agua, el mejor aprovechamiento de los nutrientes. Puede ser que mi suelo se esté encharcando muy fácilmente, ¿verdad? Se inundando, y eso genera pudrición de raíces, problemas de hongos de raíz, como lo vemos en muchas zonas, ¿verdad? En el Bajío, en la Ciénega, donde los suelos son demasiado arcillosos, muy pesados, y empezamos a ver problemas de fusario, pudrición de raíces, asfixia de raíces. Entonces les decía, eso está muy relacionado con una parte del suelo que es la fertilidad física. Entonces vean ustedes, ahí están viendo un triángulo equilátero. Todos los sistemas tienen que estar en equilibrio. El suelo es un sistema vivo, vamos a decirlo. Tiene vida. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que normalmente le llamamos fertilidad química, fertilidad física y fertilidad biológica. ¿Vean? Son tres componentes muy importantes en un suelo. La parte química, la parte física, la parte biológica. El día de hoy vamos a hablar de las tres. No solamente el análisis de fertilidad del suelo me sirve para generar programas de nutrición de maíz, ¿no? Me sirve para hacer que programas de nutrición a través de una agricultura que normalmente le llamamos agricultura regenerativa. Es decir, los suelos vienen deteriorándose a través de los años. Y si nosotros seguimos solamente fertilizando los suelos, va a llegar el día en que los fertilizantes ya no sean suficientes para producir o alcanzar esos altos rendimientos que esperamos, ¿verdad? Queremos que el cultivo sea, ¿qué? Rentable. Y para eso necesitamos sacar producciones altas. ¿Y qué dijimos? Con menos dinero. Finalmente hay que invertir, pero que no tengamos que gastar, sino que tengamos que invertir. Y para eso nos ayuda el suelo. Yo siempre les digo, siempre tenemos en nuestro contra, como productores, ¿qué tenemos en contra? El clima, ¿qué más? Las plagas, etcétera, etcétera. El único aliado que tenemos de nuestro lado se llama suelo. Y muchas veces ni siquiera lo cuidamos. Solamente nos dedicamos ¿a qué? A quitarle al suelo. Ese tipo de estrategias en la agricultura, pues no nos van a llevar a buen término, ustedes lo saben. Tenemos que regresarle al suelo. Tenemos que dejarlo como nos lo dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Por eso hablamos ahora de una agricultura ¿qué? Regenerativa. Hay que producir alimentos regenerando el suelo, cuidándolo. Porque si lo perdemos, a eso le llamamos ¿qué? Edafocidio. ¿Qué significa edafocidio? Si perdemos los suelos, nos quedamos sin alimento. Nosotros mismos estaríamos limitando la población mundial en cuestión de alimentos, ¿no? Entonces, vean, vamos a hablar entonces de los tres tipos de fertilidad del suelo: física, química y biológica. Las tres son muy importantes y hay mucha relación entre ellas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por la fertilidad física. ¿Cómo
impacta, qué implicaciones tiene la fertilidad física de mi suelo sobre la productividad de mi cultivo de maíz. Entonces, vean, antes de aplicar fertilizantes tenemos que crear condiciones pues, para que la planta pueda tomar esa agua, esos nutrientes. Y muchas veces, cuando mi suelo está muy compactado, por ejemplo, se limita mucho la absorción de agua, la absorción de nutrientes, y se limita mucho el desarrollo de las raíces. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes los tres componentes principales cuando hablamos en términos de fertilidad física del suelo. Decimos que el suelo, al igual que el agua, tiene tres fases: una líquida, una gaseosa y una sólida. Las tres son muy importantes, ¿verdad? Recuerden, todos los sistemas tienen que estar en equilibrio. Cuando el sistema sale fuera, se desequilibra, hablando en términos, por ejemplo, futbolísticos, ¿verdad? Cuando no juega bien el portero, aunque jueguen bien los demás, hay más probabilidad de perder. Si el delantero no mete goles, ¿cómo queremos ganar? Entonces, en estos casos, en cualquier sistema, tenemos que tener todo en equilibrio. La parte gaseosa, la parte líquida, la parte sólida, tienen que estar en equilibrio entre ellos. ¿Qué significa esto? Hablemos ahora de un concepto que ustedes fácilmente conocen: la textura del suelo. Si se fijan, empecemos entonces descifrando este análisis de suelo que ustedes tienen en sus manos. Si se fijan, en el recuadro que está en la parte inferior derecha, superior derecha, ahí van a encontrar un recuadro y dice propiedades físicas del suelo. Si se fijan, este laboratorio sí reporta ese tipo de condiciones del suelo. Hay otros laboratorios que no lo reportan. Por eso los que tienen el otro análisis, donde no reporta las propiedades físicas del suelo, yo quiero que ustedes vean lo importante que es este análisis, ¿verdad? A veces dicen, me salió más barato en el otro laboratorio. Sí, pues porque te entregaron menos información. Y van a ver que toda esta información es importantísima para nosotros. Necesitamos conocer mejor a nuestros suelos. Bien, entonces les decía, en esta parte, en este recuadro que ustedes están viendo en pantalla, de la parte superior izquierda, ahí están viendo las propiedades físicas del suelo. Y vean, vienen varios parámetros o varios conceptos que yo quisiera que ustedes les quedaran claros y por qué o qué implicaciones tienen sobre sus cultivos. Y no estoy hablando todavía de qué, de nutrientes. Estoy hablando simplemente del suelo. Entonces, vean, dice ahí, clase textural. A eso le llamamos la textura. ¿Qué es la textura? Cuando ustedes llegan al campo, agarran el suelo, están midiendo ¿qué? La textura del suelo. Y ustedes pueden distinguir varios tipos de textura. Si, hablando en términos generales, tenemos suelos arenosos, ¿verdad? Que tienen la partícula muy grandota. Muy grande está la partícula. Tenemos suelos arcillosos. Lo que vemos es polvo. Está tan pequeña la partícula de suelo que lo que vemos es polvo. Y está una fracción intermedia que le llamamos ¿qué? Limo. Le decimos suelos francos. Entonces, vean, tenemos suelos arcillosos, barriales. Aquellos que cuando ustedes los agarran y están húmedos, quedan como plastilina. Ese es un suelo que le llamamos suelo arcilloso. Y hay suelos tan arcillosos que nuestros indígenas los utilizan para hacer ¿qué? Ollitas de barro, artesanías. Esos son suelos muy pesados que ya les decía, los utilizamos mucho para hacer artesanías. Incluso en muchos lugares, les comentaba el día de ayer al equipo de la Ciénega, ¿verdad? Cuando uno va precisamente a la Barca, Jalisco, te reciben con un caldito de bagre. ¿Y por qué te reciben con un caldo de bagre? Pues porque esos suelos son muy arcillosos, muy pesados. Es muy fácil que se estanque el agua y ahí se pueden criar este tipo de peces. Otros producen arroz, ¿verdad? Este tipo de cultivo de suelos son tan pesados que nos pueden ayudar a producir arroz. Pero para el maíz, en ocasiones, no es conveniente mucha retención de agua. Podemos asfixiar las raíces. Y vamos a ver ahorita cómo estos parámetros físicos me pueden ayudar a entender mucho más esto que estoy platicando. Desde un análisis de suelo, ustedes pueden ver qué ventajas y qué desventajas le va a proporcionar su suelo, aún sin estar presente. A mí, por ejemplo, yo viajo por muchos países, ¿verdad? También como asesor, como consultor en manejo de suelos. Lo primero que yo pido es un análisis de suelo, un análisis de agua, y ya después veo cómo está el clima. Eso para mí es muy importante. Ellos me pueden enviar por un correo electrónico el análisis de suelo y yo detecto una gran parte del problema.
pero también me gusta ir al campo, me gusta ir a ver al paciente. ¿Por qué? Porque yo no solamente veo los análisis, también veo el suelo. Necesito ver cómo están las raíces del cultivo, ¿verdad? Necesito ver qué hay más abajo de esos 30 centímetros de profundidad. Porque muchas veces, abajo de 30 centímetros tenemos un suelo endurecido. Tepetate, ¿verdad? Le llamamos. Y de repente vemos que se encharca mi suelo. Y yo digo, ¿pero por qué se encharca? Si tu suelo es un suelo franco, con una buena velocidad de infiltración, ¿por qué se está encharcando? Pues resulta que abajo tenemos un tepetate que evita que esa agua se drene bien. No es un suelo profundo, son suelos someros, superficiales, le llamamos. Entonces, vean, por eso en ocasiones es muy importante ir al campo, revisar qué está pasando precisamente con el paciente, que se llama suelo. Los análisis nos ayudan muchísimo, ¿eh? Pero nos ayuda todavía más conocer al paciente. Por eso, ya que pase la pandemia, ¿verdad? Por ahí nos vamos a ver con muchos de ustedes. Yo viajo mucho esa zona, ¿verdad? Viendo diferentes cultivos. Entonces les decía, afortunadamente me toca conocer los suelos, o ya los conocía antes de visitarlos a través de los análisis de suelo. Entonces les decía que la textura del suelo para nosotros es muy importante y para ustedes también, ¿verdad? ¿Qué significa? Agarro el suelo y puedo decir, como dicen allá en Zamora, cuando yo trabajaba con los productores de fresa, me decían, si tú agarras el suelo, lo orientas hacia arriba y se desquebraja, le falta agua. Si te queda mojada la mano después de que lo presionaste, le sobra agua, ¿verdad? Entonces, vean, así distinguen ellos la cantidad de agua que necesitan sus cultivos. Y de eso depende mucho también la textura. Entonces, vean, en términos de textura podemos decir lo siguiente. Si yo tengo un suelo arcilloso, los suelos arcillosos son muy densos, ¿verdad? Es partícula muy fina, como la harina de trigo. ¿Tiende a qué? A compactarse. Los suelos arcillosos tienden a compactarse fácilmente, pero eso es natural. Es como la harina de trigo, tiende a compactarse. Cuando le echamos agua o leche, ¿qué sucede? Se escurre. Eso pasa con los suelos arcillosos. Un suelo arenoso, pues hagan en cuenta que agarraron un litro de frijoles, le echaron agua y atravesó. ¿Vean? La diferencia del tamaño de partícula. En el caso de un suelo arcilloso, que la partícula es muy fina, nos cuesta trabajo que drene el agua, que pase a través del suelo. Y en un suelo arenoso, que es la partícula muy grandota, por eso puse el ejemplo del frijol, pues pasa fácilmente. ¿Por qué? Pues porque hay muchos espacios porosos entre ellos. Y viene un suelo que le llamamos franco, que es de una textura, le llamamos intermedia. Físicamente hablando, los mejores suelos son los francos. Afortunadamente, revisando los análisis de ustedes, ¿verdad? De toda esa zona que van desde Ameca, toda esta parte de Zapopan, San Gabriel, Ciudad Guzmán, hacia Nayarit, ahí vemos muchos suelos de textura franca. Eso es bueno. Los suelos francos son físicamente muy buenos. ¿Por qué? Porque después de que llueve o aplican ustedes un riego, se drena el agua. Afortunadamente, los suelos francos no se compactan, no son suelos que por naturaleza se compacten, ¿verdad? Tienen muy buen drenaje, franco, francoarenosos y arenosos. Pero hay otros suelos de la zona occidente que empiezan a ser francoarcillosos, hasta arcillosos, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Vean? Entonces, los suelos francoarcillosos y arcillosos tienden a compactarse por la partícula tan fina, ¿verdad? Tiende a sedimentarse. Y eso no es bueno porque nos cuesta más trabajo crecer raíces y que el agua drene. Y no es bueno tener mucho tiempo el agua en el suelo. ¿Por qué? Es decir, todos los espacios porosos llenos de agua. Porque se asfixia la planta, las raíces en este caso. Las plantas también respiran y respiran por las raíces, al igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, vean, les decía que cuando tenemos un suelo franco, ¿por qué dije que era el mejor? Físicamente hablando. Porque después de que llueve, ustedes hacen un riego, la mitad de los poros del suelo quedan ocupados con agua y la otra mitad queda ocupada con aire. Fíjense, hay un equilibrio entre el agua y el aire. Si yo pesara, por ejemplo, ese suelo que están viendo en pantalla, pensemos que es un suelo de esa zona y es franco. Llovió fuertemente, se drenó el agua. Si yo agarro un kilo de ese suelo, el 25% sería ¿qué? Aire. El 25% sería agua y el resto sería suelo. Vean, ese es un suelo que le llamamos que está en capacidad de campo ideal. Si checan ustedes, ahí también aparecen lo que le llamamos nosotros las constantes hídricas, a las cuales me voy a referir posteriormente, capacidad de campo. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, vean, cuando llega el suelo a capacidad de campo en un suelo franco,
El 25% es agua, el 25% es aire y el resto es suelo. ¿Qué sucede en un suelo arcilloso? Tiene menos oxigenación, ¿verdad? Y me retiene más agua. Un suelo arenoso, todo lo contrario. Me aporta mucho aire y me retiene poca agua. Entonces, vean, por eso yo les acabo de decir que los mejores suelos, en términos físicos, aquellos que me permiten que aunque llueva o que se me pase la mano del agua de riego, quedan automáticamente, quedan a capacidad campo ideal. En un suelo arenoso corro el riesgo de que si no riego, se me puede secar la raíz. En un suelo arcilloso, corro el riesgo de que si se me pasó la mano de agua, asfixie las raíces. Vean, en términos prácticos, es mejor trabajar suelos, cuando hablamos de riego, suelos francos, francoarenosos y arenosos. Así caigan lluvias torrenciales, esa agua se va a drenar. En un suelo arcilloso, cae una lluvia torrencial, si no tengo un buen drenaje, se inundan. Ya están entendiendo por qué es bien importante este tipo de análisis, que algunos laboratorios, muchos laboratorios en nuestro país, no entregan esta información. Afortunadamente, muchos de ustedes, ¿verdad?, tienen esta información en sus análisis. Entonces, vean, les decía que la textura tiene que ver con el tamaño de la partícula. Vean, por ejemplo, ahí están viendo las principales fracciones del suelo. Tipos de fracciones, vamos a decirle. Arena, limo y arcilla. Vean el tamaño de una partícula de arena. Vean, está grandota, 2 milímetros. Entonces, la podemos ver e incluso tocar. Cuando van ustedes a la playa seguramente pueden verla, ¿verdad? Pero hay arenas gruesas y arenas finas. Entonces, algunos laboratorios también nos analizan, por ejemplo, ahí está en Guadalajara AGQ, es un laboratorio español, que también les puede decir cuánto de esa arena que tú tienes en tu suelo es arena gruesa y cuánto es arena fina, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver una partícula grandota y la arena fina muchas veces no la vemos, o es muy pequeñita. Es muy parecido al tamaño al limo, por ejemplo. Entonces, le da, si mi suelo es arenoso, pero esa arena es fina, le confiere propiedades físicas muy parecidas a las de un suelo franco, ¿verdad? Aunque sea arenoso. Por eso es bien interesante ver qué tipo de suelo tengo en cuanto a textura. Porque de eso va a depender qué tan seguido voy a regar o qué tan seguido voy a fertilizar. Los suelos arenosos los regamos y fertilizamos prácticamente diario. Arena gruesa. Los suelos arcillosos son muy ricos en nutrientes y retienen mucha agua. Por eso no los regamos ni tan seguido ni los fertilizamos tan seguido. Son muy ricos en nutrientes y no retienen mucha humedad. Un suelo franco, vamos como terciando. Estoy hablando en términos de fertirriego, ¿no? Vamos como terciando. Un riego sí, un riego no, con un fertilizante. Entonces, ahí podemos hacer un mejor uso de los fertilizantes. O una semana riego 1 o 2 con fertilizante y ya. En un suelo arenoso, prácticamente todos los días estamos regando y fertilizando. Dosis bajas, claro. Entonces, les decía que ustedes están viendo ahí en pantalla lo que se conoce como triángulo de texturas. En ese triángulo, ¿qué es lo que hacen los laboratorios? Cuando ustedes mandan a hacer un análisis, le mandan el suelo. Ellos lo secan, lo muelen y lo pasan por tamices, como están viendo ahí en pantalla. Tamices que dejan pasar fracciones muy finas, intermedias, y después, pues la arena, ¿no? Entonces ellos ven, pesan, vamos a decir, cierta cantidad de suelo, lo pasan por las mallas, y después vuelven a pesar la parte fina, que es la arcilla, la parte media, que es el limo, y la parte gruesa, que es la arena. Y ya lo vuelven a pesar, y por una regla de 3, proporcionalmente saben cuánto tienes de arena, qué porcentaje de arena, qué porcentaje de limo y qué porcentaje de arcilla. Y después lo colocan en ese triángulo, y ahí ven cuánto tengo de arcilla, tanto por ciento, cuánto de arena, cuánto de limo. Y así es como se obtiene la textura del suelo. Nosotros lo podemos ver, lo podemos palpar, ¿verdad? Pero puede ser que tenga yo un suelo franco, arcillo, arenoso, como algunos de ustedes ahí en Zapopan. Franco, arcillo, arenoso significa que no es arenoso el suelo, pero no se comporta como tal. ¿Por qué no se comporta como tal? Pues porque tiene arcilla y tiene limo, y eso hace que se retenga más la humedad del suelo, ¿verdad? Que se retengan los nutrientes. Si fuera un suelo arenoso, no retiene nada de agua y no retiene nada de comida, ¿verdad? Entonces les digo, esto que estoy platicando tiene mucho que ver precisamente con un concepto que vamos a hablar después. ¿Qué tanto retienen los suelos agua y qué tanto retienen los nutrientes? Pero vean, decíamos entonces que en algunas zonas de allí en Occidente hay suelos arcillosos. La partícula es muy fina. ¿Y eso qué genera? Que cuando llueve,
hay riesgo de inundarse, es decir, se encharca, es decir, son suelos que les van a generar lodo en los zapatos. Yo también a veces lo pongo así como muy, para que quede más entendible. Si yo voy al campo después de que llovió y regreso a casa todo enlodado, ese suelo es arcilloso. Si voy al campo y mi suelo es franco, franco, arenoso, ¿no?, prácticamente no tengo lodo en mis zapatos. A lo mejor muy poco, porque finalmente ahí puede haber arcilla, ¿no? Yo les decía, un suelo arcilloso, regreso todo enlodado, ¿verdad? Suelo franco, franco, arenoso y arenoso, pues llovió fuertemente y se drenó el agua, no me enlodé. También así lo hacemos a veces, ¿no? Entonces les decía, ¿cuál es el riesgo de tener un suelo muy arcilloso o arcilloso? Son suelos que normalmente tienen mal drenaje, ¿sí? Entonces vean, otro parámetro que les entrega a ustedes el laboratorio se le conoce como constantes hídricas. Son tres conceptos que se manejan. ¿Qué son las constantes hídricas? Las usamos mucho en fertirriego. ¿Qué dice ahí? Punto de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Esto lo utilizamos mucho en fertirriego para saber qué tanto debo de regar o qué tanta agua va a retener mi suelo. Fíjense, ¿qué les dije hace rato? Los suelos arenosos no retienen prácticamente agua, muy poca. Los suelos francos retienen una buena cantidad de agua, de tal manera que la mitad de poros queda ocupado por aire y el otro con agua. Y los suelos arcillosos retienen mucha agua, ¿verdad? Lo dijimos hace rato. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla, eso que acabo de decir. Si ustedes checan, ese suelo arcilloso, ¿cuándo llega a capacidad de campo? Cuando tiene 33.2% de agua. Fíjense, normalmente los suelos arenosos no retienen más del 20%. Si ustedes ven capacidad de campo y tiene menos del 20% de agua, seguramente es un suelo arenoso, que tiende a ser arenoso, ¿no? Puede ser franco arenoso o arenoso. Si tu suelo retiene entre un 20 y un 30%, como la gran mayoría de los suelos en el occidente, cuando promediamos, andan cerca de 21, 22% de humedad. Fíjense, esos son suelos que me indican que son, ¿qué? Francos. Los suelos francos retienen entre un 20 y un 30% de agua, de manera general. Y los suelos arcillosos, que dijimos, son muy retentivos, retienen mucho tiempo el agua. Tienen una mala velocidad de infiltración. Entonces, vean, tienen más del 30%. Entonces, de manera general, suelos que retienen menos del 20% para llegar de agua, para llegar a capacidad de campo, suelos arenosos. Si retienen entre 20 y 30% de agua, que es lo ideal, son suelos francos. Y si retienen más del 30%, son suelos arcillosos. Vean cómo también, cómo uno puede ir correlacionando la información que me va dando el laboratorio. Vean cómo sí está coincidiendo. Me dice que ese suelo es arcilloso, me dice que retiene 33.2% de agua, excelente. Ahora, ¿qué es el punto de saturación? ¿Qué es capacidad de campo y qué es punto de marchitez permanente? Se puede representar gráficamente así como está en pantalla. Es un tanque con agua. Vean entonces, punto de saturación, ¿qué significa? Que el suelo está lleno de agua. Todos los poros del suelo, independientemente de si es franco, si es arenoso, si es arcilloso, todos los poros del suelo están llenos de agua. A eso le llamamos punto de saturación. Vean, quiere decir que en este análisis que estamos viendo, ese suelo se satura con 62% de agua. Ahí está, todos los poros están llenos de agua, ¿verdad? Después, capacidad de campo. Dijimos que es la condición ideal que tienen los suelos. Es decir, ahí tengo un equilibrio entre agua y aire. Dijimos que ese equilibrio no es igual en un suelo arenoso, franco y arcilloso. Un suelo arcilloso, aunque están en equilibrio, pero hay más agua que aire. Un suelo arenoso, aunque están en equilibrio, hay más aire que agua. Y un suelo franco, ¿qué les dije? Físicamente es mejor. ¿Por qué? El 50% de los poros es aire y el 50% de los poros es agua. Ahí se están en equilibrio. ¿Vean? Esa es la capacidad de campo ideal para que prosperen las raíces. Y si tenemos un buen desarrollo de raíces, un mejor aprovechamiento del agua, un mejor aprovechamiento ¿de qué? De los nutrientes. Y la planta crece mucho mejor. Tiene aire, tiene agua y tiene nutrientes. Lo que buscan las raíces. Es lo que buscan siempre las raíces. Aire, agua y nutrientes. Bueno, y el centro de la tierra, ¿verdad? Por eso crecen hacia abajo. Tienen geotropismo, ¿verdad? Es decir, crecen hacia donde está el centro de la tierra. Tienen quimiotropismo, van a buscar la comida. Tienen hidrotropismo, van a buscar
el agua. Tú le decías que las raíces lo que buscan normalmente es aire, agua y nutrientes. Y nosotros se lo podemos proporcionar en condiciones ideales cuando mi suelo está a capacidad de campo, que es un equilibrio entre aire y agua. Pero vean, ¿cuándo está mi cultivo en punto de marchitez permanente? Ahí están viendo ustedes en pantalla, ¿verdad? Cómo la llave está más o menos a ese nivel donde está el azul marino, y ahí como que ya empieza a faltar agua, ¿verdad? Yo abro la llave y como que el nivel está más abajo de donde está la llave. Quiere decir entonces que ahí ya está faltando agua. Esa agua, esa poca agua que queda muy retenida en el suelo, la planta tiene que gastar energía para quitársela. Y por eso comienza, ¿qué? A marchitarse. Entonces, el punto de marchitez permanente, su mismo nombre lo está diciendo. Le falta agua al suelo y mi planta comienza a marchitar. Entonces, vean, a eso le llamamos las constantes hídricas. Y vean, ¿por qué estoy platicando de esto? Porque eso también lo reportan en este análisis que ustedes tienen en sus manos. Son propiedades físicas. En este caso, llamaría yo propiedades hídricas, ¿no? Pero están dentro del contexto de las propiedades o la fertilidad física. Entonces, ya hablamos de lo importante que es la textura del suelo. Arcilla, suelo arcilloso, suelo franco y suelo arenoso. Y las combinaciones posibles entre ellos, ¿no? Franco, arcillo, arenoso, arcillo, limo, arenoso. Arcillo, puede ser areno, arcillo, limoso. Entonces, ¿verdad? Hay muchas combinaciones entre ellos, dependiendo del tamaño de las partículas o de la proporción que haya entre ellas. Bien, entonces les decía que las constantes hídricas ya vieron para qué son importantes, para conocer mejor el equilibrio entre aire y agua. Dijimos que el ideal es 20-30%. Si tu suelo está a capacidad de campo, cuando retiene entre un 20 y un 30%, estamos hablando de un suelo franco, un suelo que mantiene en equilibrio la proporción aire-agua. En la zona occidente tienen esa gran ventaja ustedes. La gran mayoría de los análisis que ustedes enviaron, que yo revisé, vamos a decir en un 70-80% son suelos francos. Tienen esas características ideales en cuestión de retención de agua. Si nos movemos a suelos arcillosos, ¿verdad? O como veíamos en los suelos en otras zonas como el Bajío, zona ciénega, ahí empezó a haber muchos suelos arcillosos, e incluso con problemas de sodio, de sales, ¿verdad? Entonces ya esos suelos son arcillosos muy pesados, con problemas de asfixia de raíces, fusario, y complica mucho la situación. Por eso les decía, en el caso de ustedes, casi la mayoría de sus suelos son francos, y por eso retienen entre un 20 y un 30% ¿de qué? De agua. Y ahí están viendo, vean, de manera general, cuando un suelo llega a capacidad de campo en función de su textura. Vean los suelos arenosos que les dije, retienen menos del 20% de agua. Los suelos francos, entre un 20 y un 30. Y los suelos arcillosos, arriba del 30%. Vean, chequen en pantalla, dice un suelo franco arenoso, tiende a ser arenoso, 14%, para llegar a capacidad de campo. Un suelo franco, 22%, está entre 20 y 30, ¿verdad? Un suelo arcilloso, 35% de agua. Entonces, vean, coincide con lo que les acabo de mencionar. Bien. También el exceso de humedad, ¿verdad? Sobre todo en la zona occidente también encontramos suelos arcillosos. Entonces, si no tenemos un buen drenaje, no tenemos una buena velocidad de infiltración, pues nos puede generar, dijimos, pudriciones de raíces. Pero inicialmente, asfixia de raíces, y si hay condiciones, puede presentarse fusarium o cualquier hongo de raíz, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de airear, oxigenar el suelo. Vean, hay otro parámetro muy importante que viene relacionado con lo que estoy mencionando previamente. Conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica, vean, dice ahí, muy baja. ¿Por qué la conductividad hidráulica es muy baja? Es decir, conductividad hidráulica es velocidad de infiltración. ¿Por qué dice que es muy baja? ¿Qué dijimos? Un suelo arcilloso es como como harina de trigo. Es muy densa, es muy pequeña la partícula, por eso el agua tarda en filtrarse. Por eso se dice que la conductividad hidráulica es 0.2 centímetros por hora. Fíjense, 0.2 centímetros por hora. Tiene una velocidad de infiltración muy baja. ¿Eso qué hace? Que se encharque, que se inunde, ¿verdad? No pasa tan rápidamente el agua a través del suelo. En la mayoría de los suelos de la zona occidente dijimos
que muchos de sus suelos son de textura franca y tienen desde una mediana hasta una moderadamente alta conductividad hidráulica. Eso es excelente. Vean lo que les decía, sus suelos tienen un buen drenaje. Caso contrario, los suelos del Bajío, de la Ciénega, donde son muy pesados, muy arcillosos. Aunque en la zona occidente también vamos a encontrar suelos arcillosos. Entonces vean, la conductividad hidráulica, ¿qué significa? ¿Qué tan rápido pasa el agua a través del suelo? Dicho de otra manera, velocidad de infiltración. Entonces, mientras más tarde pasar el agua a través del suelo, ¿verdad? Más tienden a encharcarse, ¿verdad? Por eso el riego tiene que ser un poco diferente cuando tengo un suelo franco a cuando tengo un suelo arcilloso. Pero vean, de acuerdo al Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, nos dice cuando un suelo tiene una baja, una mediana y una alta conductividad hidráulica. En el caso de los suelos francos, a ustedes les conviene tener más de 6 centímetros por hora. Franco, francoarenosos y arenosos. En el caso de los suelos arcillosos, ya si tuvieran más de 2 centímetros por hora de velocidad de infiltración, excelente. Desafortunadamente, sus suelos arcillosos tienen 0.1, 0.2, 0.5 centímetros por hora de velocidad de infiltración. Muy baja, ¿verdad? Los suelos francos, dijimos, si tienen más de 6, franco, francoarenosos y arenosos, excelente. Quiere decir que tienen muy buen, ¿qué? Drenaje. ¿Para qué me sirve conocer la velocidad de infiltración o conductividad hidráulica? Este parámetro que también les entregan a ustedes en el laboratorio, vean. Estoy mencionando esto porque también ahí viene este parámetro, dentro de las propiedades físicas. Conductividad hidráulica, muy baja. ¿Por qué es muy baja? Porque es un suelo arcilloso. Y los suelos arcillosos retienen mucha agua. Están muy compactados, ¿verdad? Y eso evita tener una buena filtración. Ahí lo estamos viendo en pantalla. La conductividad hidráulica es una medición indirecta del grado de compactación que tiene el suelo. Entonces, los suelos se pueden compactar porque la partícula es muy densa, muy pequeñita, ¿verdad? Entonces, eso también está muy relacionado, ya para ir redondeando en este bloque, la densidad aparente del suelo también es una medición indirecta de qué tan compactado está mi suelo. Existe un parámetro que le llamamos densidad real. Es cuando uno va al campo, colocamos unos anillos, obtenemos una muestra de suelo, la secamos y vemos cuántos gramos de suelo hay en ese volumen, en ese anillo, ¿verdad? ¿Para qué medimos la densidad aparente? Vean nuevamente, me interesa ver la relación que tiene el suelo con los espacios porosos. Por eso se mide en gramos por centímetro cúbico. Es decir, en un centímetro cúbico, en un mililitro de volumen, qué cantidad de suelo tengo. Entonces, vean, eso indirectamente me dice qué tan aireado está mi suelo o qué tan compactado. Normalmente la densidad aparente está cercano a 1, ese parámetro, ese número. Entonces, si yo tengo menos suelo en cierto volumen, eso me indicaría que tengo más, mi suelo está menos compactado, tengo más aireación. Si mi suelo está arriba de 1 gramo por centímetro cúbico, eso me indicaría que mi suelo está tendiendo a qué, a compactarse. Pero vean, de manera general, ahí están viendo cuáles son los parámetros de densidad aparente para diferentes tipos de textura. Para suelos ricos en materia orgánica, normalmente vean, la densidad aparente está por debajo de 1. Por eso, la materia orgánica está directamente relacionada con la densidad aparente. Vean, este es un trabajo que se hizo allá en Campeche, con maíz, en el sistema rosa, tumba y quema. Vean, con el tiempo se fue perdiendo la materia orgánica del suelo, el carbono del suelo. Y vean qué sucedió, donde dice DA es la densidad aparente. Vean cómo al perder materia orgánica en 30 años en ese suelo, la densidad aparente se fue de 0.96 hasta 1.02. ¿Eso qué indica? Que el suelo tendió a compactarse. A esto le llamamos, normalmente le llamamos compactación biológica, ¿verdad? Entonces, vean, les decía que la densidad aparente del suelo nos indica indirectamente qué tan compactado está mi suelo. Pero vean, ya resumiendo, para terminar con este bloque, las propiedades físicas del suelo, yo me encontré en la zona occidente suelos de textura que iban desde franco, franco arcilloso, arcilloso y franco arcillo arenoso. Vean, hay muchos tipos de suelos, por eso el manejo tiene que ser diferente. Por eso ven que en algunas zonas
la producción de maíz es mucho más alta que en otras. ¿Por qué? Por las condiciones mismas del suelo. Vean, hay suelos que llegan a capacidad de campo con 21% de agua, eso me indica que es un suelo franco, y hay otros que llegan a capacidad de campo con 34% de humedad, eso me indica que son suelos, ¿qué? Arcillosos. Conductividad hidráulica, vean, 0.9 me indica que es una baja conductividad hidráulica, una mala velocidad de infiltración, me indica que mi suelo es, ¿qué? Arcilloso. 5 centímetros por hora de conductividad hidráulica, ahí estamos hablando de un suelo, ¿qué? Franco. Y la densidad aparente, 0.9 me dice que es un suelo que tiene más aireación que suelo, más aire que suelo, proporcionalmente hablando, y uno que tiene 1.23 gramos por centímetro cúbico me dice que ese suelo tiene más suelo en el mismo volumen, más compactado pues. Entonces vean, vamos a hacer un breve receso, pero previamente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y continuamos haciendo un resumen de lo que platicamos ahorita, cuáles serían las recomendaciones para manejar o mejorar estas características, y después seguimos con el siguiente tema. Adelante, Eduardo, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas, pero creo que voy a discriminar algunas porque estoy muy seguro que en los futuros bloques las va a contestar. Me voy a quedar con solo dos. Una, bien, gracias. Si tengo un potrero de 10 hectáreas, ¿cuántos análisis necesito hacer para representar el predio? Y esto va mucho en relación a qué cantidad de tierra puedo tener con representatividad de un solo análisis, ¿no? Ah, qué bueno que haces esa pregunta, bien. Sí, qué bueno que haces esa pregunta. ¿Qué cantidad de muestras o cuántas muestras tengo que llevar al laboratorio? Fíjense, en México tenemos la norma oficial mexicana NOM 021 SEMARNAT. En el año 2000 se estableció esa norma. Esa norma nos dice cómo tenemos que muestrear los suelos para llevar al laboratorio a nuestra muestra. Y nos dice la norma, por cada 8 hectáreas de suelo es necesario llevar una muestra compuesta. Fíjense, si tú tienes 10 hectáreas no hay problema, toma una muestra. ¿Por qué? Porque otra parte que nos dice la norma dentro del protocolo del muestreo nos dice, tienes que tomar de 10 a 25 submuestras, es decir, tienes que llegar con la pala o con una barrera, normalmente usamos una pala, ¿no? Llegamos y hacemos un pozo a los 30 centímetros de profundidad. Hacemos el hoyo, quitamos el suelo y después con una rebanada, ¿verdad? Con la pala hacemos una rebanada de suelo a los 30 centímetros y lo vamos colocando en una cubeta limpia o en una bolsa que no tenga fertilizantes. Vamos colocando las muestras, le llamamos submuestras. Una submuestra vendría siendo ese pozo, ¿verdad? De ahí me muevo a otro lugar y vuelvo a tomar otra rebanada de suelo. Y así lo voy haciendo. Entonces dice la norma que por cada 8 hectáreas que muestres de suelo, mínimo hay que tomar de 10 a 25 pozos. Y de ahí vas a tomar, que dijimos, 10 rebanadas, vamos, de 10 a 25 rebanadas de suelo. Y ahí vas a juntarla, ya dijimos, en una bolsa o en una cubeta. Ahora, si tú tienes 10 hectáreas, pues a lo mejor te conviene tomar 25 submuestras o 20, ¿no? Es decir, más o menos proporcionalmente hablando, tomar un poquito más de pozos. Eso es lo que yo a ustedes les recomiendo. Si tuviera yo 20 hectáreas de mi potrero o mi parcela y quiero llevar una muestra de suelo, pues yo tomaría 30, 35 pozos en las 20 hectáreas, ¿ya? Muchos me dicen, pero por cada 8 hectáreas una sola muestra es mucho, es decir, yo tendría que llevar 2 muestras de suelo si tuviera 10 hectáreas o 16, les digo, no es mucho. Si hacemos el cálculo, si yo llego y rebano una hectárea de suelo a 30 centímetros de profundidad, ¿verdad? Hago una rebanada, seco ese suelo y lo pesara, una hectárea de suelo pesaría 3.000 toneladas, fíjense, 3.000 toneladas una hectárea. Si tú tienes 8 hectáreas, que es lo mínimo que muestreamos para hacer una muestra compuesta, multipliquen 3.000 toneladas por 8 hectáreas, 24.000 toneladas. ¿Cuánto llevan ustedes de muestra a un laboratorio? De 1 a 2 kilos. Fíjense, lo importante es que es las submuestras, porque ese kilo, esos 2 kilos de suelo que tú llevas al laboratorio, te tiene que representar a 24.000 toneladas de suelo de tu parcela. Por eso, mi sugerencia es la siguiente: si tú tienes una parcela, un potrero de 10 hectáreas, pues toma haz unos 20 pozos, ¿no? En las 10 hectáreas,
decimos en zigzag, que sea representativo de todo el terreno. Es decir, no me paro en el centro, ¿verdad?, ni en la orilla, sino que me voy moviendo a través de mi parcela y voy haciendo esos pozos. ¿Y qué dijimos? Un pozo sería una submuestra. Hacemos una rebanada y la colocamos en mi cubeta. Me muevo 10, 20 metros por allá, otra rebanada. Y así, ¿verdad?, en zigzag, hasta que junte mis 20 muestras o submuestras. Llego a un lugar, coloco un plástico en el piso o en un suelo limpio, ahí coloco la cubeta con todo el suelo que colecté y lo mezclo bien. Y de ahí, ¿qué hacemos? Lo esparcimos sobre el piso, ¿verdad?, hago una cruz, ¿y qué hacemos? Como ven, vamos a pensar que colectaste 20 kilos, es mucha muestra. Hacemos la cruz y quitamos, decimos, los opuestos. La parte de suelo que queda en la parte superior derecha y la parte de suelo que queda en la parte inferior izquierda, ¿ya? Los opuestos les llamamos, los quitamos. Ya de 20 kilos te quedaron 10, lo vuelves a mezclar bien, lo esparces otra vez sobre el piso, vuelves a hacer la cruz. ¿Y qué haces? Ahora los otros opuestos, la parte superior izquierda y la parte inferior derecha, los quitas. Y así vas reduciendo tu muestra hasta que te quede, ¿qué?, de 1 a 2 kilos. Y eso los, claro, tienes que hacer, yo normalmente agarro dos bolsas de plástico, más o menos de esas que tienen cierre, ¿verdad? Entonces, en una bolsita, ahí coloco 1 o 2 kilos de las más grandes que hay. A veces le llaman sandwicheras, ¿no? Pero de las más grandes. Ahí colocamos de 1 a 2 kilos de suelo, cerramos con su mismo cierre y lo colocamos dentro de otra bolsita. Igual, con su cierre. Entre bolsa y bolsa le colocamos un papelito que dice tu nombre, a qué profundidad tomaste la muestra, qué fecha tomaste la muestra y el lugar donde tomaste la muestra. Pónganle todo lo que ustedes quieran, ¿verdad?, para que ustedes identifiquen de dónde tomaron la muestra. Y así se va al laboratorio. Y ya. Vean, por eso les decía qué bueno que hicieron esa pregunta, porque no siempre, ¿verdad?, se dan las indicaciones, así los pasos a seguir para tomar una muestra. Perfecto. Bien, la siguiente. Hay muchas que le digo, hay muchas preguntas, pero estoy muy seguro que muchas vienen a contestarse en el bloque siguiente. Creo que la que sí nos puede apoyar contestando es, si este año realicé un muestreo de suelo, ¿cuántos años deben pasar para volver a repetirlo y mandar otro análisis? Sí, a veces decimos que puedes hacer el análisis, por ejemplo, en cultivos como maíz, lo puedes hacer cada 3 años. Lo ideal sería cada año, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero si lo haces cada 3 años, también no habría problema. Para cultivos de alta rentabilidad, hortalizas, berries, por ejemplo, ahí sí lo hacemos después de cada cosecha, cada año. Para cultivos como el maíz, si tú tienes maíz de alta productividad, ¿verdad?, 25, 30 toneladas, te conviene hacerlo cada año. Y sí depende mucho de eso, pero si lo haces cada 2, cada 3 años, no habría problema. Hay algunas condiciones del suelo que no cambian de un año para otro, ¿verdad? Pero sí lo ideal sería hacer un análisis anual. Ya si lo haces cada 3 años, perfecto, ¿verdad? Entonces les decía que cultivos de alta rentabilidad sí los hacemos cada año, ¿verdad? Es una inversión. Perfecto, doctor. Vienen muchas preguntas referentes a encalados, a pH, pero es el siguiente. Entonces, vamos dejando. Si quedan o veo que hay alguna duda que no se pueda contestar, la retomamos y se las pregunto. Excelente. Entonces, vamos a hacer una pausa, regresando a las 5:05 con usted. No sin antes recordarles que dentro de la conexión de la plática, abajo hay un cuestionario para que nos ayuden a que no se les vaya a olvidar a contestarlo, ya que es de vital importancia, ¿no?, para seguir tomando nosotros su retroalimentación para este tipo de eventos. Entonces, regresamos a las 5:05 puntualitos. Hay que ir a tomar agua. Muchas gracias. Ahorita regreso. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que Decal tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano.
a través de los ambientes evaluados en el Bajío. La calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que Decal tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano. A través de los ambientes evaluados en el Bajío, la calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que Decal tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano. A través de los ambientes evaluados en el Bajío, la calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que Decal tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano. A través de los ambientes evaluados en el Bajío, la calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que Decal tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano. A través de los ambientes evaluados en el Bajío, la calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. Muchas gracias. Estamos de regreso en este taller de café. Vamos a continuar con nuestro segundo bloque, no sin antes recordarles aquí abajo en el chat todas sus preguntas.
trataremos de contestarlas al final de cada bloque. Y también, no olviden también contestar la encuesta de satisfacción que está en el enlace al final de la comisión, ¿no? Encargamos mucho eso. Bueno, nuevamente, doctor, le cedo ahora sí que los micrófonos y las cámaras para continuar con el segundo bloque. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Bien, nos quedamos en el bloque anterior, estábamos hablando de las propiedades físicas del suelo, ¿verdad? Por ahí, qué bueno que hicieron algunas preguntas relacionadas precisamente con el protocolo de muestreo, y como decía Eduardo, seguramente habrá posteriormente un espacio para responder temas que vamos a abordar más adelante. Bien, entonces habíamos hecho un resumen, ¿verdad?, de las características físicas de los suelos de la parte occidente, en este caso Jalisco y algo cerca de, bueno, en el estado de Nayarit. Bien, quedó por abordar este tema que era, bueno, y si tengo un suelo compactado con mal drenaje, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar la fertilidad física de mi suelo? Vean entonces, cuando tenemos un suelo ya muy compactado, de verdad físicamente hablando, pues ahí no nos queda otra muchas veces más que hacer subsoleo. Recuerden que la fertilidad física se tiene que trabajar, o la compactación física se tiene que trabajar a través de una estrategia física. Ahora, si ustedes no quieren mover el suelo, pues, y muchos lo hacen, y lo hacen muy bien, hacen un buen manejo de los residuos de cosecha, ¿verdad? Labranza de conservación, eso también nos ayuda a evitar estar volteando el suelo y dejar los residuos de cosecha, nos va mejorando mucho, vamos incrementando los niveles de materia orgánica en un suelo, el carbono, los microorganismos, más adelante me voy a enfocar a hablar un poquito o mucho de cómo actúan estos sistemas, ¿no? Bien, ahora, muchas veces también recurrimos al abono o al complemento, ¿verdad?, de carbono a través de abonos orgánicos. También pueden rotar con abonos verdes, que es una estrategia, ¿verdad?, que se está manejando mucho con el CIMI. En la actualidad, tratar de manejar en algunas zonas abonos verdes con el objetivo de mejorar los suelos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de estructuración en el suelo, sobre todo por exceso de sales, por sodio o incluso falta de, aunque no tengamos problema de sodio, vamos a ver más adelante unos análisis de suelo, precisamente la zona occidente, donde no tenemos problema de sodio. ¿Dónde podríamos encontrar problema de sodio en mis suelos? Pues si estoy próximo al lago de Chapala, en Sayula, ¿verdad?, por allá, podríamos encontrar problemas con el sodio. Esos lagos normalmente tienen una sal que muy preponderante, que es los bicarbonatos de sodio. Entonces, eso muchas veces cuando usamos esa agua para el riego, normalmente terminamos por ensalitrar o generar una acumulación de sodio en los suelos. Si tuvieran ese detalle en sus suelos, ahí necesitamos aplicar yeso agrícola para darle mejor estructuración, agregación al suelo. Ahora, les digo que hay suelos precisamente también ahí en la zona occidente que no tienen problemas de sodio, pero les falta calcio. Si el pH es alcalino, vamos a ver más adelante este tema, ¿no? Si es alcalino, pues necesito meter yeso. Pero si es ácido, como la gran mayoría de los suelos de la zona occidente que vamos a ver, pues necesitamos encalar. Pero más adelante abordar este tema. Y bueno, los ácidos carboxílicos, ¿verdad?, son ácidos que normalmente ustedes van a encontrar en el mercado. Los han escuchado como ácidos carboxílicos, policarboxílicos. Este tipo de ácidos son muy buenos porque nos ayudan ¿a qué? A descompactar el suelo de manera muy rápida. Si ustedes tienen sistema de riego, los pueden inyectar sin problema y eso les permite que a la semana ustedes están viendo cómo ya mejoraron mucho la infiltración. ¿Ya vieron cuáles son los problemas de tener un suelo con mala infiltración? Un mal desarrollo de raíces, las raíces se asfixian, pero por exceso de humedad, no se aprovecha bien el agua, no se aprovechan bien los nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden siempre, suelos siempre bien drenados, con buen drenaje, al igual que las flores que tienen en sus casas, en sus macetitas. Ya ven que las perforamos por la parte de abajo, o ya venden las macetas perforadas, pero precisamente para eso, para que cuando apliquemos agua, se drene, ¿verdad? Por eso usamos mucho la tierra de monte. Le colocamos a veces ahí el fertilizante, pero siempre con un buen drenaje en cualquier cultivo. Y vamos a ver más adelante en la fertilidad biológica la ventaja, el beneficio de los microorganismos del suelo, ¿verdad? Los microorganismos benéficos
también nos ayudan ¿a qué? A descompactar precisamente los suelos. Ya sea que tengamos una compactación física como la que vimos ahorita, la compactación física normalmente está relacionada con el tipo de suelos, la textura. Es decir, arcilla, un suelo arcilloso, franco arcilloso, por naturaleza se van a compactar. Los residuos de cosecha, el buen manejo de los residuos de cosecha les ayudan a que no se compacte su suelo. Es lo más barato, pues. Entonces decía que hay que evitar a toda costa que su suelo se descompacte. ¿Bien? Vamos a ver otra parte de su análisis, vean. En los análisis de AL que algunos de ustedes hicieron, sí viene, por ejemplo, el pH, ¿verdad? Este parámetro, al igual que este análisis. Vean, entonces en el recuadro de la parte superior derecha van a encontrar un recuadro que dice así: pH del suelo y necesidades de yeso, cal y lavado. Vean, a esos parámetros yo les llamaría parámetros físico-químicos. ¿Ya? Entonces, vean, uno de ellos es el pH. ¿Qué importancia tiene el pH o por qué siempre estamos insistiendo en el pH? Vean, un pH ideal para el cultivo de maíz podríamos decir que oscila entre 5.5 hasta 7. ¿Qué quiere decir ese pH? De 5.5 hasta 7. Podemos tener un pH ligeramente y moderadamente ácido y ahí vamos a tener disponibles todos los nutrientes. En realidad, un suelo ácido es aquel que tiene un pH por debajo de 5.5. Muchos de los suelos de la zona occidente, ustedes los pueden ver, ¿eh?, tienen pHs ácidos, pero desafortunadamente se les está recomendando aplicaciones de cal, aún teniendo pHs de 6. Un pH de 6 en el suelo es excelente, no se necesita moverle nada. El calcio está bien, el pH está bien, no necesitan aplicar nada. ¿Cuándo vamos a utilizar cal? Ya sea cal agrícola o cal dolomítica. Vamos a ver más adelante cuándo se usa una u otra. Cuando su pH rebase, esté por debajo de 5.5, ahí hay problemas de acidez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elevar el pH. ¿Cómo lo hacemos? Con cal agrícola. ¿Cuánta? Ahorita vamos a ver cuánta, ¿verdad? Entonces, ¿qué problemas tenemos en los suelos ácidos de la zona occidente? Que mientras más ácido sea, es decir, un suelo que tenga un pH de 4, 4.5, 4.2, van a ver que hay demasiado aluminio en esos suelos. ¿Sí? Ese aluminio es un elemento tóxico para las plantas. Pero no solamente aluminio, también empieza a solubilizarse el hierro, el manganeso, son elementos tóxicos para la planta. El aluminio normalmente daña las raíces, inhibe la división celular, no deja que las raíces crezcan. En el caso del manganeso y el hierro, normalmente queman las hojas. El exceso de hierro y manganeso. Entonces decía que los suelos ácidos, en realidad el problema no es el pH, el problema es la falta de calcio o calcio y magnesio y el exceso de aluminio, hierro y manganeso. Esos son tóxicos. Entonces vean, la falta de calcio y magnesio o solamente calcio y el exceso de aluminio, hierro y manganeso, ese es el problema de los suelos con pH ácidos. Y decimos que los suelos ácidos son aquellos que tienen pHs por debajo de ¿cuánto? De 5.5. Mientras más ácido sea su suelo, hay una relación proporcional. Mientras más ácido, más aluminio. Y el problema en los suelos ácidos es el aluminio. Es un elemento tóxico para las plantas. ¿El hierro y el manganeso son importantes para la planta? Sí. Pero ya en exceso, pueden dañar. Y finalmente, el hierro y el manganeso normalmente dañan las hojas. El aluminio daña las raíces. Caso contrario, cuando vamos a suelos alcalinos, ¿verdad? Suelos alcalinos aquellos son aquellos que tienen un pH arriba de 7. ¿Qué nos genera un pH de 7? Baja disponibilidad de micronutrientes. En los suelos ácidos normalmente vemos problemas con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Baja disponibilidad de macronutrientes, suelos ácidos. Suelos alcalinos, ahí vemos todo lo contrario. Baja disponibilidad de micronutrientes, hierro, cobre, manganeso, zinc, boro principalmente. ¿Qué tenemos que hacer en los suelos alcalinos con pH arriba de 7, incluso arriba de 7.5, 8, ¿verdad?, cuando ya son muy altos? Aplicar azufre agrícola, no yeso. El yeso no es para bajar pH, el que sirve para bajar el pH es el azufre agrícola. Ese azufre reacciona con el agua y se forma ácido sulfúrico muy, muy diluido. Esos sulfatos, ¿verdad?,
cuando el suelo está bien oxigenado, se forman sulfatos, después reacciona con el agua y se forma, ¿qué? Ácido sulfúrico muy diluido. Entonces ya vieron, suelos ácidos, aplicamos cal agrícola. Suelos alcalinos, aplicamos azufre agrícola. No es cierto que con el yeso bajamos el pH. El yeso lo utilizamos para subir los niveles de calcio o para quitar sodio de un suelo. Ah, ¿el yeso, que es sulfato de calcio, trae sulfatos? Sí. Ese sulfato sí nos puede ayudar a bajar ligeramente el pH. Pero en realidad lo que queremos es aplicar calcio para, ¿verdad?, satisfacer o llevar a un nivel óptimo el calcio en el suelo o para desplazar, ¿qué? Sodio. Entonces, vean, no es que el yeso lo usemos para bajar pH, el que se ocupa es el azufre agrícola. Entonces, vean, ahí están viendo ustedes, suelos alcalinos son aquellos que tienen pH, dijimos, arriba de 7.5 principalmente, es decir, de moderadamente hasta fuertemente alcalinos. pH de 7.5, 8, 8, 5, 9. Entonces, ustedes están viendo ahí de manera general qué cantidad de azufre agrícola yo utilizaría para bajar el pH hasta 6. Y está expresado, ¿verdad?, ahí en kilos o toneladas por hectárea. Vean, por ejemplo, vamos a pensar que mi suelo es arcilloso. El pH de mi suelo es 8.5 y lo voy a aplicar al boleo, el azufre. Necesitaría 1.6 o 2.2 toneladas por hectárea. O dice de otra manera, como dice allí en la tercera columna, ¿verdad?, al final, 1.645 kilogramos por hectárea o 2.193. Vean, eso sería como una referencia que normalmente usamos para aplicar azufre agrícola cuando tengo pHs que alcalinos, arriba de 7.5 y donde tengo baja disponibilidad de micronutrientes. En el caso de los suelos ácidos, ahí está una recomendación. Vean, si mi suelo es de areno, franco arenoso, vean cómo mientras más arcilloso es mi suelo, las dosis son más altas. Bueno, ya adelante explicaré por qué, ¿verdad? Son suelos que dijimos más retentivos. Entonces, los suelos arcillosos requieren más cal, los suelos arenosos requieren menos cal. Entonces, ahí están viendo ustedes qué cantidad de cal yo ocuparía en un suelo franco. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen, la gran mayoría de ustedes tienen suelos francos. Si el pH está en 4.5 y lo quiero llevar a 5.5, que sería el mínimo, ¿verdad?, dijimos, entonces yo ocuparía 1.8 toneladas por hectárea, 2 toneladas en promedio. Ahora, si mi suelo es franco y quiero subir el pH de 5.5 a 6.5, pues ocuparía un poquito más, 2.3 toneladas por hectárea. Yo siempre recomiendo no aplicar más de 2 toneladas por hectárea de yeso o de cal por año, porque muchas veces el exceso, el abuso del calcio, ya sea de la cal o del yeso, te puede generar problemas de compactación de suelos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empieza a acumularse, ¿verdad? Cuando ustedes aplican, por ejemplo, cal agrícola, carbonato de calcio, y fertilizan con sulfatos, sulfato de amonio, sulfato de potasio, ese sulfato reacciona con ese calcio y se forma yeso. Y ese yeso puede ocupar los espacios porosos del suelo y lo compacta. Por eso suelos ricos en calcio tienden a compactarse, ¿verdad? Entonces les decía que no recomiendo aplicar más de 2 toneladas por hectárea. Hay que hacerlo gradualmente, gradualmente. Ahora, si ustedes van a aplicarlo y lo van a incorporar directamente en el suelo, 4, 5, 6 toneladas, adelante. Pero necesitan que moverlo con el suelo, incorporarlo. Porque ¿qué son 6 toneladas de cal en 3.000 toneladas de suelo? No es nada, pero necesitamos incorporarlo. Si lo van a dejar por encima, no pasen de 2 toneladas por hectárea, ¿no? Sería como mi recomendación para no compactar sus suelos. Entonces, vean, ahí están viendo algunas recomendaciones para suelos ácidos. Pero más adelante voy a regresar a este tema. Les voy a explicar el por qué necesitamos encalar cuando hace falta calcio y cuando su pH está bajo de 5.5, ¿verdad? Vean lo que les decía. El problema de los suelos ácidos es que tienen problemas con el aluminio. Por lo tanto, vean, ahí están viendo las raíces. Las raíces no crecen, ¿ya? Tienden a quedarse pequeñas y vean, y son raíces gruesas. Entonces no desarrollan, se inhibe la división celular, no crecen y por lo tanto se quedan así como están viendo ustedes en la foto. Ese es el problema de los suelos ácidos. No es tanto el pH, sino la toxicidad que genera el aluminio
la toxicidad que genera el hierro y el manganeso, y las deficiencias de calcio o magnesio que pueda tener mi suelo. ¿Ya? Tu toxicidad de manganeso, hierro y aluminio, y deficiencia de calcio o calcio y magnesio. Ese es el problema de los suelos ácidos. Más adelante voy a regresar a ese respecto, a explicarles el por qué hay que aplicar cal agrícola. Y no solamente pueden aplicar cal agrícola, hay muchos productos a base de calcio que pueden utilizar para subir el pH. Pero lo más recomendable es la cal agrícola, ¿verdad? Carbonato de calcio. Al igual que cuando ustedes tengan acidez estomacal, ¿qué hacemos? Pues tomamos carbonato de calcio, ¿verdad? Y mejoro ese síntoma. Es lo mismo que hacemos con los suelos. Suelos ácidos, carbonato de calcio. Acidez estomacal, bicarbonato de sodio, ¿verdad? Que es el saliva, es el picón, o carbonato de calcio, que es lo que normalmente consumimos. Vean, también hay un parámetro que se llama carbonatos totales. Ese también viene dentro de su análisis de fertilidad de suelos. ¿Qué significan carbonatos totales? Bueno, podemos, cuando hablamos de carbonatos totales, podemos hablar de carbonatos de calcio, ¿verdad? En esos carbonatos de calcio, vean, hasta el color se pone, del suelo se pone blanco, ¿verdad? En algunas zonas del país podemos ver los suelos que no son tan cafés, por llamarlo así, tan marrón. Son suelos que tienen una coloración más blanca. Esos suelos, ¿qué te indican? Que tienen mucho calcio. Que puede ser carbonato de calcio, que es la cal, o si vamos hacia el norte del país, ese color blanco del suelo es porque ahí hay mucho yeso, yeso agrícola, ¿verdad? Yacimientos de yeso. Entonces, vean, cuando hay muchos carbonatos de calcio en un suelo, estos tienden a compactarse. Incluso adquieren una coloración blanca, ¿verdad? Los suelos, y son suelos compactados. ¿Por qué están compactados? Porque ese carbonato de calcio que dijimos ocupa espacios porosos y te genera una compactación química. ¿Cómo se trabaja este tipo de suelos? Con mucha materia orgánica, mucha materia orgánica, mucha materia orgánica. O sea, no paren de aplicar que abonos orgánicos. Así es como se mejoran estos suelos. Bien, ¿cuándo decimos que un suelo es alto en carbonatos o carbonatos de calcio? O carbonatos totales, como los ves al laboratorio. Cuando sus suelos tienen más de 25% de carbonatos totales. En los suelos de la zona occidente no van a encontrar ese tipo de suelos, ¿verdad? Entonces, sus suelos normalmente tienen menos del 5% de carbonatos totales. Entonces, no es un problema este para ustedes. Por eso, cuando ustedes manden a hacer análisis a este laboratorio, siempre van a encontrar, al menos en la zona occidente, que dice así, carbonatos totales bajos, para la gran mayoría de ustedes. En todos los análisis que yo revisé de la zona occidente, no tienen problemas con carbonatos de calcio, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué recomendaciones, ¿ya?, podríamos hacer en caso de que encontraran ustedes un suelo con muchos carbonatos? Usar fuentes a base de nitratos. Recuerden que si mi suelo tiene mucho carbonato de calcio y yo aplico sulfatos, que dijimos, se forma yeso y puede compactar el suelo. Por eso, ahí normalmente utilizamos fuentes de fertilizantes a base de nitratos. Ahora, si voy a darle mantenimiento a mi sistema de riego y mi suelo es rico en calcio, ahí recomendamos utilizar, ¿qué? Ácido nítrico. Porque si yo utilizo ácido sulfúrico, ácido fosfórico para darle mantenimiento al sistema, también se puede formar yeso y se va a compactar. Y por último, lo que les acabo de decir, mucha materia orgánica, abonos orgánicos, para descompactar el suelo. ¿Bien? Otro parámetro muy importante que viene en su análisis de suelo es salinidad, expresado como conductividad eléctrica. Esa CE significa conductividad eléctrica, que es un parámetro diferente al que vimos anteriormente. Entonces, en el parámetro físico dijimos, en los parámetros físicos dijimos conductividad, ¿qué? Hidráulica, que es velocidad de infiltración, qué tan rápido pasa el agua a través del suelo. En este caso, es un parámetro físico-químico. ¿Qué cantidad de sales tengo yo en mi suelo? Y vean, los suelos, por la cantidad de sales, pueden clasificarse en suelos salinos, no salinos, o moderadamente salinos, o ligeramente salinos. Los suelos salinos normalmente nos generan este tipo de problemas. Este tipo de problemas lo vamos a ver, dijimos, cuando trabajamos cerca de un... cuando mi parcela está muy cerca de un lago, o cerca del océano, pues del mar. Entonces, si estamos cerca de Chapala, estamos cerca de Sayula, es probable que mi suelo tenga mucho sodio. Y eso me puede generar un problema de toxicidad en mi cultivo.
Pero vean entonces, ¿cuándo se dice que un suelo es salino? Cuando tiene más de 2 decisiemens por metro de conductividad eléctrica. Entonces, si tu suelo tiene menos de 1 decisiemens por metro de conductividad eléctrica, vean, decisiemens, así se llaman esas unidades que están viendo ahí, DS entre M, ¿no? Decisiemens por metro. Si tienes menos de 1 decisiemens por metro, tu suelo no es salino, como la gran mayoría de los suelos que ustedes tienen en la zona occidente, no son salinos. Si están entre 1 y 2 la conductividad eléctrica, decimos que son suelos que ligeramente salinos. Si la conductividad eléctrica está entre 2 y 4, su suelo es moderadamente salino. Y si está arriba de 4 la conductividad eléctrica, es un suelo salino. Ahí sí hay que empezar a preocuparnos un poquito, ¿no? Hacer un manejo diferente de esos suelos, porque hay muchas sales. Pero primeramente necesitamos detectar quiénes son esas sales, ¿no? Para eso son los análisis. Entonces, vean, ¿qué recomendaciones hacemos cuando tenemos un suelo con una conductividad eléctrica alta o un suelo salino? Nuevamente, vean, usar abonos orgánicos para mitigar ese problema. Vean cómo la materia orgánica siempre se encuentra presente en todos los suelos, lo importante que es. Desafortunadamente, el 90% de los suelos de México son pobres en materia orgánica. Y muchos de los dolores de cabeza que actualmente vemos en la gran mayoría de los cultivos tienen que ver con pérdida de carbono de los suelos. Les falta materia orgánica. Entonces, vean, ¿cómo podemos ayudar a un cultivo que está creciendo en condiciones salinas con materia orgánica? En caso de tener exceso de sodio en tu suelo, aplicamos yeso agrícola. Más adelante vamos a ver qué significa un exceso de sodio. En fertirriego, que no podemos hacer drenajes o lavados, como dice el último punto, ¿verdad? Hacer riegos pesados, pero no podemos, mi suelo es arcilloso. Ahí utilizamos productos que son desalinizadores. Normalmente son quelatos de calcio para desplazar sodio y descompactar el suelo. Y a la vez tenemos que aplicar ¿qué? Bioestimulantes, algas marinas, aminoácidos, glicina, betaína, son muchos productos que ya existen en el mercado, antiestresantes que les llamamos. Nos ayudan a mermar el problema del estrés salino. Recuerden que un estrés salino lo que nos genera es un estrés hídrico. La planta sufre para tomar agua y se desgasta y ya después ocurre el fenómeno de intoxicación, ¿verdad? Por las sales. Pero primeramente la planta sufre un estrés hídrico, por eso nosotros necesitamos ayudarle al cultivo haciendo aplicaciones de, si es sistema de riego, ácidos húmicos, ¿verdad? Para mitigar el problema de sales desde el suelo. Y después aplicaciones foliares con algas marinas, aminoácidos, glicina, betaína, y con eso mermamos el problema de salinidad. Vean, entonces ya hablamos de los parámetros físicos, hablamos de parámetros físico-químicos, hablemos un poco de la fertilidad química del suelo. Ahorita, si se fijan, este recuadro en la parte inferior derecha, fíjense, ese recuadro nos va a ayudar a entender el por qué yo tengo que encalar mi suelo. Fíjense, es muy importante que haya un equilibrio químico en tus suelos, así como tiene que haber un equilibrio físico, ¿verdad? Aire, agua y suelo, aquí también tiene que haber un equilibrio entre los nutrientes que están en el suelo. Si hay un desequilibrio, habrá problemas con tu cultivo. Entonces, vean, este recuadro que estamos viendo en pantalla nos va a ayudar a entender por qué debo encalar mi suelo. ¿Y por qué? Pues porque hay un desbalance. Fíjense, ahí están viendo ustedes, con esa flecha azul, dice cationes intercambiables. Ahí yo les ayudé y les puse, ¿cuáles son los principales cationes intercambiables en los suelos? Y vienen CA, MG, K, NA, AL y H. ¿Qué significa cada una de estas letras? Calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio e hidrógeno. Es el símbolo químico de estos elementos. ¿Por qué dice K y no dice P, ¿verdad? Pues porque en latino el potasio se llama kalium y por eso de ahí deriva su símbolo químico. Entonces, les decía que dependiendo del o natrio, en el caso del sodio, en latín es natrio, por eso es Na. Por eso les decía que no siempre coincide la primera letra o las primeras letras con el símbolo químico en español. Deriva del latino, ¿no? El origen del símbolo químico. Entonces, vean, los suelos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Chihuahua, Estados Unidos, China, Australia, de donde ustedes digan, tienen una característica primordial que todos tienen sales.
que les llamamos cationes intercambiables. ¿Pero por qué les llamamos cationes intercambiables? Los nutrientes que tengan carga positiva son cationes. Así les llamamos, ¿no? Cation, ¿por qué? Porque es un nutriente que tiene una carga positiva. Entonces, vean, en el caso del calcio y potasio, el calcio tiene valencia más 2, o carga más 2, y el potasio tiene carga más 1. Y son intercambiables, ¿por qué? Porque se pegan y se despegan en el suelo. Se adhieren o se despegan, ¿verdad? ¿Y por qué se pegan en el suelo? ¿Verdad? Vamos a ver aquí. ¿Por qué se pegan los nutrientes en el suelo? Pues porque los suelos tienen cargas negativas. ¿Y por qué los suelos tienen cargas negativas? Pues porque derivan de minerales secundarios que les llamamos, ¿no? Ilita, caolinita, mormorilonita, son minerales que hicieron que la proporción de ellos nos da origen a los suelos. ¿Quién dio origen a los suelos? Los microorganismos, el ambiente, ¿verdad? La humedad, el clima, son los que dan origen a un suelo. Son los que intemperizan a las piedras. Esas piedras, en muchos años, se van a transformar en suelo. Siempre y cuando haya, ¿qué? Aire, perdón, haya humedad, calor y microorganismos, que son los que hacen el suelo. Entonces, vean, ¿por qué los suelos están cargados negativamente? Porque están hechos de silicatos, aluminosilicatos. Y químicamente hablando, ¿verdad? Silicato y aluminosilicato, esa terminación ato significa anión, carga negativa. ¿Ya? Entonces, vean, los suelos arenosos, francos, arcillosos de México, de China, todos tienen cargas negativas alrededor de su superficie. Entonces, vean, es como un imán con carga negativa, atrae todo lo que sea positivo. Esos positivos, ¿qué les llamamos? Dijimos, ¿verdad? ¿Cómo les llamamos? Cationes. Tienen carga positiva. Y son intercambiables, ¿por qué? Porque se pegan y se despegan del suelo. Vean, estoy tratando de definir lo que dicen sus análisis ahí. Cationes intercambiables, y vienen unas gráficas, ¿no? Ahorita lo que traté de definir simplemente es qué son los cationes intercambiables y para qué sirven. Bien, ya que decimos que son cationes intercambiables que pasan de la fase líquida a la fase sólida y de la fase sólida a la fase líquida, se están pegando y despegando, ¿de qué va a depender que se peguen y se despeguen? Pues de la textura. Por ejemplo, los suelos arenosos casi no retienen sales, no retienen cargas positivas. Son partículas muy grandotas, se despegan muy fácilmente. Los suelos arcillosos, al contrario, ¿verdad? Retienen los nutrientes, no los sueltan. Por eso los que tengan suelos arcillosos, cuando ustedes fertilicen, el suelo tiende a jalar el nutriente. Y la raíz de la planta también tiene capacidad de jalar ese nutriente. Fíjense, se pelean por el nutriente en el suelo. Por eso, en algunas zonas, no sé si han escuchado, utilizan fertilizantes líquidos. Fertilizantes líquidos me refiero a los quelatos, ¿no? Un quelato es un ácido orgánico, dijimos, con un metal. Entonces, yo aplico un calcio, un potasio quelatado, y mi suelo es arcilloso, la planta lo aprovecha mejor. ¿Por qué creen? Pues porque dijimos que un suelo arcilloso jala fuertemente el nutriente y no lo suelta, pero si lo aplico como quelato, no tiene carga. Un ácido orgánico tiene carga negativa, el metal, el nutriente tiene carga positiva, ¿verdad? Los aplico, no tiene carga, y al suelo ya no lo jala, y de esa manera la planta lo absorbe sin problema. Pero son muy caros esos fertilizantes, por eso a veces aplicamos un 10, un 20% de ese tipo de fertilizantes, y el resto lo aplicamos fertilizantes solubles o sólidos, ¿no? Pero en suelos arcillosos son muy buenos esos tipos de fertilizantes. Entonces, vean, les decía que la capacidad de intercambio cationico, les decía que es una definición muy sencilla. Es la capacidad que tienen los suelos de almacenar nutrientes, atraerlos. Por eso les decía que los suelos arcillosos son muy retentivos, ¿verdad? Jalan y jalan y jalan la comida. Y pelean con la planta por la comida. Lo retienen, ¿verdad? Entonces dijimos que la capacidad de intercambio cationico, eso que dice ahí arriba, no es otra cosa, si se fijan, ¿dónde está señalando la flecha azul que está ahí abajo de la gráfica? Hay tres letras, dice C y C. SIC. Esa SIC es la famosa capacidad de intercambio cationico. ¿Y qué es la capacidad de intercambio cationico? Dijimos, es la capacidad que tienen los suelos ¿de qué? De atraer cargas positivas, cationes, cationes intercambiables. Porque son nutrientes que tienen, ¿qué dijimos? Carga positiva, se pegan y se despegan del suelo. Pero dice otra manera más sencilla, ¿qué es la capacidad de intercambio cationico?
Vean, es la suma de todas las cargas positivas que están pegadas al suelo. Sumen ustedes, ahí vean. Calcio dice que tengo 23.3 miliequivalentes por 100 gramos, ¿no? Ese es el análisis. De magnesio tengo 9.77. De potasio 1.74. De sodio 2.63. Y así sucesivamente, ¿no? Sumamos todos los cationes y ¿cuánto nos da? 37.4. Entonces vean, la capacidad de intercambio cationico es la suma de todas las cargas positivas pegadas al suelo. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? Vamos a ver para qué me sirve. Vean entonces, mientras más grande sea la partícula del suelo, hablamos de un suelo arenoso, menos cargas negativas tiene el suelo arenoso. Si es un suelo arcilloso, son miles y miles de millones de partículas que tienen cargas negativas. Entonces vean, los suelos arcillosos normalmente tienen muchísimas cargas negativas, demasiadas. Los suelos francos, dijimos, están en una parte intermedia. Por eso decimos que los suelos más fértiles que hay en el mundo son los suelos arcillosos. Vean cómo los suelos arcillosos físicamente no son buenos, pero químicamente son un mundo de comida. Hay muchos nutrientes ahí pegados. Un suelo arenoso, pues no tiene cómo retener esa comida. Por eso ya entienden a ustedes ahora por qué los suelos arenosos retienen poca agua y poca comida, porque son partículas muy grandes. Por eso en los suelos arenosos también ayuda mucho la aplicación de ¿qué? De enmiendas orgánicas, residuos de cosecha. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a quedar atrapada el agua y los nutrientes. No se pierden tan fácil. Vean, siempre está presente la materia orgánica. ¿Cómo descompacto un suelo arcilloso con materia orgánica? ¿Cómo retengo agua en un suelo arenoso con materia orgánica? ¿Cómo mitigo el problema de sales en un suelo, salino con materia orgánica? Entonces vean, la materia orgánica nos ayuda para muchas cosas, es un excelente amortiguador, ¿ya? Materia orgánica, me refiero al carbono del suelo. Entonces le decía que mientras más grande la partícula, menos retentivo es tu suelo. Su capacidad de intercambio cationico decimos que es menor, ¿verdad? Pero vean, entonces ahí están viendo ustedes un ejemplo. También hay un concepto que ustedes están viendo en su análisis que dice porcentaje de saturación de bases. Arriba dice cationes intercambiables, ya les dije que son los cationes intercambiables. Y después dice porcentaje de saturación de bases. Y vean, arriba en los nutrientes, si están observando ustedes ahí el calcio, dice 23.3 miliequivalentes de calcio, ¿no? Y arriba dice 62.3%. ¿De dónde salió ese 62.3%? Es muy sencillo. Si dijimos que la capacidad de intercambio cationico es igual a ¿cuánto? A 37.4 miliequivalentes por 100 gramos. Y si dijimos que es el 100%, entonces, por una regla de 3 decimos, si la psique es 37.4%, equivale al 100% del total de los cationes que están pegados en el suelo, ¿a cuánto equivale a 23.3? Por una regla de 3 nos da ¿cuánto? 62.3%. Pero vean, ustedes pueden calcular la cantidad de nutrientes que tiene un suelo a través de este tipo de parámetros. Vean, por ejemplo, este suelo. Tiene 14 toneladas por hectárea aproximadamente. Vean, cuando mis suelos son arcillosos, son demasiados nutrientes que están adheridos al suelo, ¿verdad? Entonces, este concepto de capacidad de intercambio cationico normalmente se expresa de la siguiente manera, vean. Dice ahí, porcentaje de saturación de bases, ya dijimos cómo se obtiene. ¿Qué dijimos? Se obtiene por una regla de 3. Si la psique es el 100% y equivale a 37.4, y de calcio tengo yo 23.3 mil equivalentes, entonces ¿cuánto por ciento tengo yo de calcio? ¿Vean? De ahí sale ese 62.3%. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Cómo se interpretan estos valores? De esta manera, vean. Ahí está. Ahí tiene que haber un equilibrio químico. Los suelos de Jalisco, dijimos, de cualquier parte del país, ¿verdad? Tienen que estar en equilibrio, equilibrio químico. Ahí están viendo cuál es el equilibrio ideal, dice ahí, de las bases intercambiables. Calcio, 65 a 75%. Si tu suelo tiene menos del 65% de calcio, es un suelo pobre en calcio. Si tiene más del 75%, es un suelo rico en calcio. El magnesio tiene que estar entre el 10 y 20%. El potasio entre 5 y 7%.
El sodio tiene que ser menor al 5%. El hidrógeno, menor al 5%. El aluminio, menor al 5%. Vean, gracias a esta información, yo puedo saber si a ese suelo de ustedes les hace falta cal, o les hace falta yeso, o qué enmienda necesito, o qué tipo de mejorador de suelo necesito. Vean entonces, vamos viendo, el porcentaje de saturación me ayuda para saber qué tipo de enmienda voy a utilizar. Si mi suelo tiene mucho sodio, como es el caso que están viendo aquí en pantalla, vean, ese suelo tiene más del 5%, es un suelo sódico, por eso aplicamos yeso agrícola. Pero si mi suelo es ácido, cuando tenga más del 5% de hidrógeno o aluminio, y mi pH está bajo de 5.5, decimos que mi suelo es ¿qué? Ácido, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces vean, aquí está, para aquellos que tengan que agregar yeso agrícola, aquí viene una tablita, las cantidades de yeso que tengan que agregar. En el caso de ustedes, que tienen suelos ácidos, ¿verdad? Decíamos que no es recomendable aplicar más de 2 toneladas de yeso o de cal por año, ¿verdad? Pero vean, en el caso de ustedes que tienen suelos ácidos, chequen ustedes este análisis. Es de Santa María del Oro, Jalisco. Dice que el pH está en 4.9. Vean ahí arriba los análisis físico-químicos. Un pH de 4.9. Dijimos que un suelo es ácido cuando el pH está por debajo de ¿cuánto? De 5.5. Entonces vean, si mi suelo tiene un pH de 4.9, es un suelo ácido. Y chequen ustedes allí en las bases de intercambio, donde dice Al e hidrógeno. El hidrógeno, si se fijan, está por debajo del 5%, ¿verdad? Pero vean el aluminio, 11.3%. Tiene más del 5% de hidrógeno, de aluminio. ¿Eso qué me indica? Que hay problemas. Ese aluminio me puede generar una toxicidad en la planta. Y chequen el calcio hacia la izquierda, 59.8%. ¿Qué dijimos hace rato? Los suelos ácidos normalmente son aquellos que tienen pH abajo de 5.5 y les falta calcio, ¿verdad? Entonces, si el pH está abajo de 5.5 y le falta calcio, necesitamos agregar ¿qué? Cal agrícola, carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque necesito llevar ese calcio hasta el 65%, que es el mínimo óptimo de calcio que deben de tener los suelos, y ese carbonato, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a subir también el pH. En realidad, quien sube el pH no son los carbonatos, es el calcio, ¿verdad? Si tú logras aumentar el calcio hasta un 65, un 70% en tu suelo, con cal, ¿verdad? Con calcio en este caso, automáticamente sube el pH. Lo puedes hacer con óxido de calcio incluso. Tú puedes elevar el pH de un suelo con óxido de calcio. Lo llevas a 65, 75% y el pH sube. Ah, pero ¿por qué utilizamos cal agrícola? Pues porque tiene carbonato. Algunos me preguntan, ¿y puedo usar la calhidra para subir el pH? También, es hidróxido de calcio. ¿Pero por qué no nos gusta utilizar la calhidra? Pues porque es una base débil. La sosa cáustica, que es muy agresiva, ¿verdad? Hidróxido de sodio. Vean, el hidróxido de calcio es como sosa cáustica, pero más diluida. De tal manera que si yo la aplico con la mano o me cae en el ojo, pues me va a irritar. O empiezo a sudar, me empieza a quemar. Por eso a muchos no les gusta utilizar la calhidra, aunque también la pueden utilizar. Yo en algunas zonas del país, por ejemplo, donde tengo suelos ácidos y no puedo conseguir carbonato de calcio, la cal agrícola, voy a la ferretería y compro calhidra. También podemos utilizarla y también es buena. El problema es la aplicación, que no es nada cómodo, ¿verdad? Entonces decíamos que por cada tonelada de cal agrícola que yo aplique a mi suelo, yo puedo aplicar media tonelada de calhidra. Y tengo la misma respuesta. Por cada tonelada de cal agrícola, yo puedo utilizar media tonelada de calhidra y tengo el mismo resultado. Porque la calhidra tiene más calcio, pues, que la cal agrícola. Entonces, vean, ahí están viendo el caso de Santa María del Oro, donde son suelos ácidos, les falta calcio, por lo tanto, yo estoy aplicando cal agrícola. ¿Ya? Incluso ahí está la recomendación del laboratorio, 3.6 toneladas por hectárea. Perfecto. Pero vean, si nos vamos a Zapopan, vamos a encontrar este tipo de suelos, que también son ácidos,
tienen un pH de 5.02. Y dijimos que un suelo que tenga un pH por debajo de 5.5, mi suelo es ácido. Hay problemas. Vean la cantidad de hidrógeno y aluminio que tiene este suelo. 12.5%, es decir, tengo más de 5% de aluminio. Y de hidrógeno tengo un poquito menos, pero también está arriba del 5%. ¿Cuánto tengo? 6.58%. Pero ya dijimos, eso ya lo sabemos, los suelos ácidos son ricos en aluminio e hidrógeno. O pueden ser ricos en hidrógeno más que aluminio, ¿no? Pero finalmente tengo aluminio y tengo hidrógeno en exceso. Pero vean qué características tiene este suelo de Zapopan, que no solamente está pobre, no solamente está bajo en calcio, también está bajo en ¿qué? En magnesio. En estos casos, yo tengo que utilizar un producto que le llamamos caldolomítica, dolomita. ¿Ya? ¿Qué es la caldolomítica? Carbonato de calcio con carbonato de magnesio. Vean, cada suelo tiene sus condiciones propias. Entonces les decía que suelos con pHs ácidos, pHs abajo de 5.5, les falta calcio y les falta magnesio, aplico caldolomítica, como es este caso. Suelos con pHs por debajo de 5.5 y les falta calcio, aplicamos ¿qué? Carbonato de calcio. ¿Vean? Porque si a este suelo solamente le aplico cal agrícola, voy a tener un problema con magnesio. Y hay suelos, normalmente los suelos ácidos tienen esas características. Altos en aluminio e hidrógeno y pobres en calcio. Eso es lo más típico. Pero hay zonas donde ya no solamente se perdió el calcio, sino también se perdió el magnesio. Y los dos son muy importantes para las plantas. ¿Vean? Entonces decía que suelos ácidos, aplicamos carbonato de calcio cuando les falte calcio. Suelos ácidos, aplicamos carbonato de calcio con carbonato de magnesio, que es la caldolomítica, cuando les falte calcio y les falte magnesio. Vean, por eso les decía que yo este tema lo iba a abordar con mayor detalle. ¿Por qué? Precisamente porque esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla es la que usamos para definir las cantidades de cal que voy a aplicar, las cantidades de yeso, incluso no solamente aplicamos enmiendas de cal o de cal o yeso o de azufre. También podemos hacer enmiendas con nutrientes que hagan falta en el suelo. Vean, por ejemplo, este análisis. No tiene problemas de pH, es decir, no es ácido. No tiene problemas de sodio, no tiene problemas de sodicidad, pero es pobre en calcio. Vean, el pH está bien, no tiene problemas de aluminio, exceso de aluminio, exceso de hidrógeno, ni tampoco tiene exceso de sodio, pero le hace falta calcio. En ese caso, también aplicamos yeso agrícola o aplicamos foliarmente calcio. Porque ese exceso de potasio y ese exceso de magnesio que están viendo ahí en pantalla nos va a generar ¿qué? Deficiencias de calcio. Entonces, si ya sabemos, si ya estoy viendo desde el análisis, ok, no voy a hacer la aplicación de yeso, pero estoy viendo que ahí hay un déficit de calcio, ¿qué voy a hacer? Agarro 10 gramos por litro de nitrato de calcio, bajo el pH, 3, 4, 5 con cualquier ácido, en este caso ácido nítrico, o con un buffer, ¿verdad? Le aplico por ahí algo de ácidos húmicos y lo aplico vía foliar para que haya, aumentar la eficiencia. ¿Vean? Entonces la eficiencia de los ácidos, perdón, de los fertilizantes foliares, aumenta cuando el pH es más ácido a nivel foliar. No es como en el suelo dijimos 5.5 hasta 7. En los fertilizantes foliares normalmente bajamos el pH hasta 4 incluso, para aumentar la eficiencia. La savia en las plantas normalmente es ácida, ¿verdad? Si medimos el pH de la savia en las plantas, normalmente es ácida. Entonces nosotros bajamos el pH de los fertilizantes foliares, 3, 4, 5 incluso, y hay mayor eficiencia en la absorción. Por eso a veces le agregamos también ácidos húmicos, ¿no? Incluso para bajar el pH y aprovechar mejor ese fertilizante. Entonces vean, ahí están viendo también qué información útil le pueden sacar a este tipo de cuadros o a este tipo de figuras. Vean, ahí están viendo otro análisis de suelo. Le falta potasio. Ya se está viendo que le hace falta potasio. Tengo mucho magnesio. Ese magnesio me está generando una deficiencia de potasio. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Pues si yo veo de entrada en mi análisis de suelo que mi cultivo va a estar limitado por potasio, puedo agarrar 10 gramos por litro de nitrato de potasio nuevamente
podemos aplicar ácidos úmicos, 1 mililitro por litro más o menos, y o bajar el pH con cualquier ácido, y lo aplicamos vía foliar. 10 gramos por litro significa 2 kilos por tonel de 200 litros, más o menos, ¿no? Sería, esa sería la receta. O, en algunos casos de ustedes van a ver esta situación. Algunos suelos de área de la zona occidente, creo que es en América, por ahí, y algunos otros lugares, creo que también en Compostela, van a ver ustedes deficiencias de magnesio en sus suelos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si estoy viendo ahí que hay un problema con magnesio, porque tengo mucho calcio y potasio en mi suelo, me va a generar deficiencias de magnesio, ¿qué hago? Agarro 10 gramos por litro de nitrato de magnesio, nuevamente bajamos el pH, ¿verdad? Aplicamos ácidos úmicos y lo aplicamos vía foliar. ¿Vean? ¿Para qué me sirven todos esos análisis? Créanmelo, le pueden sacar mucho más provecho de lo que ustedes se imaginan solamente observando estos detalles. Para eso son los análisis. Es una excelente inversión. Conocemos mejor mi suelo, cómo está física, cómo está química, cómo está biológicamente, que eso lo vamos a platicar en el segundo bloque, en el tercer bloque, perdón, después de dar respuesta a sus siguientes cuestionamientos. Bien, vamos a hacer un breve receso, no sin antes ceder la palabra a Eduardo para que pueda leer alguna de las preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos. Bien, Eduardo, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues realmente, curiosamente, agarró un par de casos de los que nos estaban haciendo preguntas. Creo que fue muy detallado en sus respuestas, pero sí quiero retomar un par de preguntas, sobre todo unas muy prácticas, ¿no? ¿Por qué si tenemos dos predios con el mismo pH, nos dan diferentes cantidades de cal para nivelar el pH? Y ahorita creo que ya nos habló algo de esto, pero para dar una respuesta un poco más concreta. Así es. ¿De qué depende las necesidades de cal? No depende del pH, ¿verdad? Depende de las condiciones de tu suelo. Por ejemplo, si tu suelo tiene 50% de calcio o 55% de calcio y la capacidad de intercambio catiónico es 15 miliquivalentes por 100 gramos o 20 miliquivalentes por 100 gramos, ahí cambian las dosis. ¿De qué depende las necesidades de cal? De la cantidad de calcio que tenga tu suelo o aluminio y de la textura. Mientras más arcilloso sea tu suelo, las necesidades de cal van a ser más altas. Es decir, si tú tienes una, vamos a pensar, tu suelo tiene 60% de calcio, ¿verdad? O dicho de otra manera, 10% de aluminio, vamos a pensar. Pero la SIC cambia la textura. Si la SIC es en un suelo, fíjese, con el mismo porcentaje de aluminio o de calcio, pero tu SIC es, en un caso es, vamos a pensar que tengo una SIC de 15 miliquivalentes por 100 gramos, un suelo, y el otro tiene 25 miliquivalentes por 100 gramos, al que tenga 25 miliquivalentes, ese por 100 gramos, ese va a requerir más cal, fíjate, es el tamaño de la partícula, dijimos, la textura. Habíamos dicho que mientras más arcillosos son los suelos, las necesidades de cal son más altas. Mientras más arenosos sean, las necesidades de cal son más bajas, y también dependen de la cantidad de aluminio, ¿verdad?, que tenga tu suelo o la cantidad de calcio que tenga tu suelo. Por eso, y el pH puede ser el mismo, lo que cambia son las condiciones que dijimos, el porcentaje de aluminio o de calcio en tu suelo y la capacidad de intercambio catiónico. Por eso, a veces observas que las necesidades de calcio son diferentes, ¿ya? Esa es la explicación. Muchas gracias. Creo que estuvo muy concreta la respuesta, más para ese caso. Un caso muy particular de los amigos de allá del sur del estado de Jalisco, de San Gabriel. La mayoría de los suelos tienen exceso de magnesio, entre 500 a 800 partes por millón. ¿Qué estrategia para que no afecte a otros cationes, principalmente los de potasio? Así es. Ya dijimos ahorita, ¿verdad? Creo que acabo de responder la pregunta en este caso, vean. Hay suelos en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Morelos, son extremadamente ricos en magnesio. Es un problema, ¿eh? El exceso de un cation te va a generar deficiencia de otro, como lo estás viendo en pantalla. Vean, por ejemplo, ese suelo tiene 28% de magnesio, aproximadamente, y dijimos que no debe pasar del 20%. El hecho de que rebase ese 20%, vean a quién le está desfavoreciendo, por lo que estamos viendo en pantalla, al potasio. En ese caso, yo podría hacer una enmienda con sulfato de potasio, pero me va a salir muy caro. El cultivo de maíz no da para pagar enmiendas con potasio. A veces son enmiendas de 30, 40 mil pesos por hectárea. Entonces, ¿qué sugiero en esos casos? Aplicar el potasio foliar.
Por eso dijimos, agarramos 10 gramos por litro de nitrato de potasio, es decir, 2 kilos por tonel de 200 litros de nitrato de potasio, bajamos el pH, aplicamos ácidos húmicos, 1 mililitro por litro, y lo aplicamos foliar a mi cultivo. ¿Ya? Esa es una manera de mitigar ese problema del exceso de magnesio. Ahora, en tu programa de fertilización, tú puedes aplicar también un poquito más, un 25% más de lo que realmente aplicas para cierta demanda de potasio de tu cultivo, ¿no? Si la dosis es 200 unidades de potasio, ¿no? O 100 kilos por hectárea de potasio, ¿no? De cada ozón. Esa es la fórmula para dentro de tu programa de nutrición. Agrégale 25%. En vez de 100 kilos, ponle 125 para tratar de mitigar este problema, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como trabajamos. Cuando tus suelos son muy ricos en magnesio, vas a tener problemas con calcio y potasio. Cuando tus suelos son muy ricos, vean, incluso este suelo, extremadamente rico en potasio y muy rico en calcio, ahí hay problemas con magnesio. O cuando tenemos suelos demasiado ricos con calcio, pueden darte problemas con magnesio y potasio. Entonces, y por eso a mí me gusta hacer aplicaciones foliares con potasio, con magnesio o con calcio, según sea el caso, ¿verdad? Para que no salga tan caro. ¿Qué experiencia tiene usted, doctor, en aplicaciones de cal al drench ya con el cultivo establecido? Excelente. Sí, también lo puedes hacer sin ningún problema. Lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que tú apliques la cal. Si de por sí ya está establecido el cultivo, adelante. En drench también es una excelente opción. No le va a afectar al cultivo, ¿ya? Pero tiene que ser en un costado, vamos a decirlo así, en drench. Excelente. Incluso ya venden cal agrícola, ya venden cal micronizada. Así como venden yeso micronizado, que se puede, yeso líquido, también ya venden cal micronizada, cal líquida, vamos a decirlo así. Excelente. Es una excelente opción, que ayuda mucho. Ok, la otra ya no la contestó, era referente a la calidra, que si se podía utilizar también como un corrector de pH. Y retomando el tema de los muestreos, nos hacen una pregunta referente a qué tan conveniente es arnear las muestras de suelo o quitar las piedras que vienen dentro de la muestra. Si no lo haces tú, lo van a hacer en el laboratorio, ¿eh? En el laboratorio, ¿qué dijimos? Hacen ese proceso. Si tú lo puedes hacer previamente, excelente, mucho mejor. Quítale las piedras y todo eso. Lo puedes hacer. Pero en el laboratorio normalmente hacen todo este proceso, ¿ya? Entonces, no te preocupes si llegara, si hubiera incluso ahí los restos de rastrojo, si llevara piedras, ellos normalmente secan el suelo, ¿ya? Lo muelen, lo pasan por tamices, ellos lo hacen. No te preocupes. Si lo puedes hacer tú, excelente. Y si no, en el laboratorio lo van a hacer. Es parte del procedimiento del manejo de una muestra de suelos. Eso, ellos la limpian, pues vamos a decirlo así. No te preocupes por esa parte. Como que últimamente se han puesto más delicados. Digo que como que últimamente se han puesto más delicados y quieren cobrar un costo extra si no manda uno muy limpia las muestras, pero bueno. Es mejor. Si es por ese lado, vamos a limpiarlo mejor, ¿eh? Sí, así es. Bueno, vamos a aprovechar que traemos muy buen tiempo para irnos a nuestro break. Regresando a las 6:04, regresamos en punto para salir con un buen término en nuestro tercer bloque. Muchas gracias. Les recordamos contestar la encuesta de satisfacción de la ponencia y nos vemos a las 6:04 en punto. ¿Vale? Nos vemos ahorita, Doc. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que Decal tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano. A través de los ambientes evaluados en el Bajío, la calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos
presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que DECAL tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano a través de los ambientes evaluados en el Bajío. La calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que DECAL tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano a través de los ambientes evaluados en el Bajío. La calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que DECAL tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano a través de los ambientes evaluados en el Bajío. La calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. En el 2021, más amarillo que nunca, te presentamos DK4020Y, el nuevo híbrido que DECAL tiene para ti, para la temporada primavera-verano. Con ciclo intermedio, buena sanidad foliar, con el mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos, mazorca grande y buena sanidad de grano a través de los ambientes evaluados en el Bajío. La calidad nunca estuvo más cerca de la excelencia. DK4020Y. Bueno, perdón, doctor. Después de este break, antes de que comience, quiero permitirme hacerle otra pregunta para que se nos vaya a pasar porque es referente a este bloque. Ok. Me comentan, ¿el silicio también nos puede ayudar como mejorador del suelo? Creo que no nos faltó comentar esta parte ahí de los silicates. Excelente, qué bueno que hacen esa pregunta, ¿verdad? En los últimos años se ha utilizado el silicio para muchas otras cuestiones, entre ellos el manejo de suelos ácidos. Efectivamente, fíjense, antes hablábamos mucho que había que utilizar cal agrícola, etcétera, para mejorar la condición ácida de un suelo, porque el problema dijimos que era ¿quién? El aluminio, ¿verdad? En los últimos años se ha trabajado mucho el silicio precisamente para suelos ácidos. ¿Qué ventajas tiene el silicio en suelos ácidos como los que ustedes manejan? Que cuando ustedes aplican silicio al suelo, normalmente se forma silicato de aluminio. Lo precipita, pues.
lo inactiva y de esa manera ya no le genera toxicidad a su cultivo. Por eso, cuando ustedes apliquen silicio, van a ver mejoría en su cultivo. ¿Por qué? Porque no está sufriendo intoxicación por exceso de aluminio. Pero chequen muy bien esto. Ustedes van a mitigar el problema del aluminio, pero como veíamos en las bases de intercambio, puede haber un problema de magnesio y calcio. Entonces, si ustedes van a resolver el problema del aluminio, ¿verdad? O del hierro, del manganeso, los van a precipitar con silicio, formando silicatos de hierro, silicato de manganeso, silicato de aluminio, los van a bloquear desde el suelo. No se les olvide que ahí hay un problema, ¿verdad? De acuerdo a las bases de intercambio que veíamos anteriormente, ¿verdad? Voy a regresar. Decíamos que había un problema o de calcio y magnesio. ¿Verdad? Entonces, ¿pueden utilizar el silicio? Sí. Va a ayudarles a controlar aluminio, hierro, manganeso. Nueva planta no se va a intoxicar, va a crecer mejor, pero ahí sigue habiendo un problema con el calcio y el magnesio, ¿verdad? Entonces, si ustedes perciben todavía en sus bases de intercambio que sigue habiendo problema con, ya sea con calcio o magnesio, pues apliquen los diafuria. O no dejen de hacer aplicaciones también paralelamente con cal agrícola, ¿no? Entonces, cualquier estrategia que ustedes utilicen, o las combinan, o aplican silicio y hacen aplicaciones foliares con magnesio o con calcio, ¿verdad? Cualquiera de estas dos les va a funcionar. Qué buena pregunta. Gracias. Adelante, doctor. Ahora sí, arrancamos con el tercer bloque. Bien, entonces decíamos que en el caso de los análisis de fertilidad del suelo, ya vieron que le estamos sacando provecho a toda esa información. Ya vimos cuáles son sus propiedades físicas, cuáles son sus parámetros, dijimos, físico-químicos. Entramos a hablar ya en materia de la fertilidad química y veíamos que el laboratorio les entrega estos cuadritos a los cuales también les podemos sacar provecho, ¿verdad? Porque dijimos que tiene que haber un equilibrio entre los cationes del suelo: calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio e hidrógeno. Entonces, cuando algún cation sobresale sobre otro, hay problemas. Porque el exceso de uno, como decíamos ahorita, ¿verdad? O comentaban, el exceso de magnesio te puede generar deficiencias de potasio y de calcio. O el exceso de potasio te puede generar deficiencias de magnesio, como es el caso que ustedes están viendo en pantalla. Entonces les decía que cuando vean estas situaciones, traten de solucionar el problema con aplicaciones foliares o sobrefertilizando un poquito. ¿Para qué? Yo le llamo para darle de comer al suelo y darle de comer a la planta. Es esa la estrategia. Cuando sobrefertilizamos es darle de comer al suelo y darle de comer a la planta. ¿Por qué? Porque a veces los programas de mejoramiento químico de suelos son bastante costosos. Y si no lo van a hacer, pues entonces háganlo de esa manera. Entonces, vean, aquí vemos un suelo de Ameca. Entonces, ¿qué condiciones tiene este suelo? Vean la cantidad de calcio que tiene. Exceso de calcio y poco magnesio. Ahí hay un problema de deficiencias de magnesio, pero el problema es que este suelo tiene demasiado calcio. Yo cuando veo suelos que tienen más del 80% de calcio, si este suelo llegara a compactarse, ahí van a tener una compactación química, ¿ya? El exceso de calcio en un suelo no solamente te genera antagonismos con magnesio y potasio, sino que también te puede generar un problema de compactación química. ¿Por qué? Porque vas a fertilizar con sulfatos principalmente, ¿no? Muchos de los fertilizantes que usamos son sulfatos. Algunos también tienen fósforo, 1846, por ejemplo. ¿Y qué sucede cuando yo aplico 1846 o sulfato de amonio, sulfato de magnesio, de potasio? Que esos sulfatos o esos fosfatos reaccionan con calcio. ¿Y qué se va a formar? Yeso o fosfato de calcio de lo que están hechos nuestros huesos. Precipitan, pues. Entonces, si ustedes llegaran a ver una compactación en su suelo y es franco, ¿y qué dijimos? Que los suelos francos no deben de estar compactados. ¿Por qué? Porque físicamente no son suelos muy densos. Si llegaran a ver una compactación en ese suelo, es porque tienen un problema de compactación química, que le llamamos, pero generada por las aplicaciones de sulfatos, ¿verdad? 1846, que pueden reaccionar con ese exceso de calcio y empezamos a ver una compactación química. ¿Cómo se soluciona ese problema? Lo vamos a ver más adelante. Nuevamente, tocaré el tema de la materia orgánica. Fíjense, la compactación química se mejora, ¿verdad? Es decir, se descompacta un suelo con el uso de materia orgánica. Siempre estoy tocando el tema de materia orgánica y materia orgánica. Por eso,
vamos a hablar posteriormente de la fertilidad biológica. Pero vean, solamente para reforzar el tema anterior, de los antagonismos, ¿verdad? Dijimos que mucho calcio genera deficiencias de potasio, que mucho magnesio puede generar deficiencias de potasio. Vean, esa información viene precisamente en su análisis. Vean, en el cuadro, el marcado ahí en rojo, en la parte inferior izquierda, van a encontrar un cuadrito que dice relaciones entre cationes. ¿Ya? ¿Qué dijimos ahorita? Mucho calcio te puede generar deficiencias de potasio. Mucho magnesio te puede generar deficiencias de potasio. Y véanlo, aquí lo están viendo en este cuadrito. ¿Qué dice? Calcio entre potasio. Vean la interpretación, muy alto. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué la relación calcio-potasio dice que es muy alta? Porque tienes más calcio que potasio. Es lo que te está diciendo ese análisis. Vean la relación magnesio-potasio, muy alta. Ahí tienes un problema con potasio. Tienes un exceso de calcio con relación a potasio o tienes más magnesio con relación a potasio. Y se ve en la siguiente columna, que dice calcio más magnesio entre potasio. Chequen ustedes, dice alto. Ahí yo tendría que hacer una aplicación foliar con potasio, a eso se refiere, ¿sí? Incluso hay veces que el potasio está dentro del rango, entre 5 y 7%, pero tienes 28, 30% de magnesio, puedes tener 70 o más de calcio, y esa relación la vemos demasiado alta, ¿verdad? Entonces les decía que ¿cómo se obtiene esa relación? Vean, si ustedes dividen en este ejemplo, dice que este suelo tiene 29 miliequivalentes por 100 gramos de calcio. Y dice que tiene 0.95 miliequivalentes por 100 gramos de potasio. Si ustedes dividen 29 entre 0.95, ¿les da cuánto? 30.5. ¿Ya vieron de dónde salió ese 30.5 que dice el análisis? ¿Y por qué dice que es muy alto? Porque lo ideal es tener de 10 a 15 veces más calcio que potasio en un suelo. Y este suelo tiene 30.5, casi lo doble o más. ¿Cuáles son las relaciones ideales entre calcio-potasio, magnesio-potasio, etcétera, etcétera? Aquí las van a ver. Vean, esos son los óptimos. Cuando ustedes dividan la cantidad de calcio que tiene tu suelo, expresado en miliequivalentes por 100 gramos, entre la cantidad de potasio que tenga tu suelo, en las mismas unidades, ahí están los óptimos. Si estás abajo de 10, ¿qué te está diciendo? Que tienes más potasio que calcio. Si estás arriba de 15, ¿qué te va a decir? Que tienes más calcio que potasio. La relación magnesio-potasio, si estás abajo de 2, se dice que tiene más potasio que magnesio. Si estás arriba de 3, tienes más magnesio que potasio. Vean, así se interpretan estas relaciones. Ahí ustedes pueden tomar la decisión si hacen una aplicación foliar o no la hacen. Pero aquí yo, por ejemplo, estoy viendo la relación calcio-potasio muy alta, la relación magnesio-potasio muy alta, la suma de los dos con relación a potasio, alto. Pues entonces yo seguramente voy a tener deficiencias de potasio. Aún fertilizando con potasio, es posible que yo vea deficiencias de potasio. A lo mejor tal vez no visuales, pero sí en un análisis foliar o ya en cosecha, en rendimiento, puedo tener esa pérdida, ¿no? Por eso les decía que los mismos análisis de suelo te dicen a qué problemas te puedes enfrentar en el futuro. Entonces, vean, estamos dándole como la vuelta, ¿verdad? Como el relojito. Empezamos por viendo las propiedades físicas del análisis de fertilidad del suelo y después pasamos al pH, conductividad eléctrica, bajamos a los cationes intercambiables. Ahora estamos viendo la relación entre cationes y vean, en todos los casos estamos tratando de interpretar este análisis. Créanmelo. Este análisis a veces parece que es caro, a veces dicen los productores, es que es caro, anda alrededor de $1,000 o más en ocasiones, pero vean toda la información que me están entregando. Es mucha buena información que es oro molido para nosotros. Estoy entendiendo mejor este análisis, este suelo. Aún sin estar presente, yo estoy viendo todas las propiedades que tiene este suelo, qué limitantes tenemos. Por eso les decía, si no vas a mejorar este suelo con sulfato de potasio como enmienda, haz aplicaciones foliares, ¿verdad? Pero ya te estoy dando una recomendación. ¿Qué problemas podrías tener en base a lo que estoy viendo en este análisis? Entonces, vean, ya vieron de dónde salen las relaciones óptimas entre calcio y potasio. Por eso, cuando dividimos el calcio entre el potasio y me da 30.5,
lo checo con mi rango óptimo y digo, está alto. Debe estar entre 10 y 15 la relación calcio-potasio y tengo 30.5. Por lo tanto, tengo más calcio que potasio. Y así vamos, ¿ya?, viendo calcio-potasio, magnesio-potasio, calcio más magnesio entre potasio y calcio-magnesio. Si observan aquí, la relación calcio-magnesio dice mediano. ¿Por qué? Porque se llevan bien. El calcio y el magnesio se llevan bien porque los suelos deben de tener de 2 a 6 veces más calcio que magnesio. Y ahí encontramos 3.5. Entonces, estoy dentro del rango, por eso dice mediano. No hay problema, no hay pleito entre el calcio y el magnesio. Por lo tanto, vimos problemas con potasio, pues hagan una aplicación foliar con potasio. Si hubiera en el caso donde el problema es el calcio, pues apliquen calcio foliar. Y el pH, recuerden que metemos cal, claro, cuando el pH está abajo de 5.5 y tenemos un problema de calcio, por eso metemos carbonato de calcio. Pero hay suelos donde el pH no es ácido, pero sí hay problemas con calcio. Entonces tenemos que elevar ese calcio, ¿verdad? O aplicarlo vía foliar. Bien, pues ya hablamos de todos estos conceptos y vamos, ¿verdad?, redondeando. Ya dijimos que fuimos como un relojito, vean, empecé por la parte inferior, superior izquierda, después pasé a la parte superior derecha, bajamos a hablar de las bases de intercambio, de las relaciones entre cationes. Y ahora vamos finalizando con este análisis que realmente se le conoce como fertilidad de suelo. Vean, algunos laboratorios nos entregan solamente este análisis, que incluye materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, manganeso, boro, etc., ¿no? Es lo único que me incluyen algunos laboratorios, pues por eso son más baratos los análisis, porque te entregan mucho menos información, perdón. ¿Ya vieron por qué? Y vean, toda la información que obtuvimos de este análisis me está sirviendo para conocer mejor mi suelo. Vean entonces, vamos a hablar de la fertilidad biológica que tiene que ver con la materia orgánica. Ese MO que está ahí en el análisis, o en el resultado, dice que significa materia orgánica del suelo. ¿Por qué hablé mucho yo de la materia orgánica si estoy hablando de nutrición de plantas, nutrición del maíz? Vamos a ver por qué. Están implícitos, ¿no? Dijimos que la fertilidad física tiene relación con la fertilidad química, la fertilidad química tiene relación con la fertilidad biológica tiene relación con la fertilidad física. Entonces, vean, hay una relación entre todos los componentes del suelo. Vean por qué nosotros siempre estamos proponiendo siempre utilizar o incrementar los niveles de materia orgánica en un suelo. Vean por qué. Si ustedes incrementan los niveles de materia orgánica en un suelo, en realidad lo que están incrementando es el carbono del suelo. Si ustedes van a hacer un análisis de laboratorio, lo que le están determinando en realidad es el carbono que hay en el suelo. Humus. Normalmente le decimos humus, carbono orgánico o materia orgánica. Estamos hablando de lo mismo. Pero ¿para qué quiero yo incrementar el carbono en el suelo? Porque es fuente de energía de alimento para los microorganismos. Al incrementar los niveles de carbono en un suelo, vas a incrementar las poblaciones de microorganismos en un suelo, ¿ya? Los microorganismos benéficos le llamamos. Por ejemplo, decimos, en el caso de nosotros, el carbono también es fuente de alimento para nosotros, es fuente de energía, los famosos carbohidratos, ¿verdad? De igual manera para los microorganismos también requieren de carbono para sobrevivir como alimento. Entonces, al incrementar los niveles de materia orgánica, vean, como están viendo ahí en pantalla, el carbono orgánico, se incrementan las poblaciones de microorganismos en el suelo, ¿ya? Pero vamos a ver qué hacen realmente los microorganismos. Vean, los microorganismos también nos ayudan a proteger a las raíces de las plantas contra fitopatógenos. Ahí están viendo ustedes en pantalla, por ejemplo, a Phacelomyces. Es un hongo que no solamente me ayuda a solubilizar fósforo, también me ayuda a comerse a los nemátodos del suelo. Es un nematófago, le decimos. Entonces, vean, los microorganismos del suelo nos pueden ayudar no solamente a mejorar las condiciones del suelo, sino también a proteger a las raíces contra patógenos de raíces que están en el suelo. Fusarium, Phytophthora, infinidad de hongos, ¿no?, que están en el suelo. Entonces, les decía, los microorganismos, al incrementar los niveles de microorganismos, eso me ayuda, ¿qué?, a proteger de alguna manera a las raíces contra fitopatógenos.
Vean también, muchas veces ustedes han visto en sus análisis que dice que tu suelo tiene mucho fósforo. Fíjense, el fósforo tiene una característica que no se lava, ahí se queda en el suelo. Si la planta no se lo comió, ahí se queda en el suelo a través de los años. Ustedes utilizan mucho una fuente de fósforo que es el 1846, ¿verdad? El fosfato diamónico. Entonces, este fertilizante, ¿verdad? Ustedes lo aplican, lo que no se alcanza a comer la planta, se quedó allí. El siguiente año aplican 1846, cada año. Entonces llega un momento en que los niveles de fósforo son demasiado altos. Entonces, si los niveles de fósforo en tu suelo son demasiado altos, aprovéchalo, ¿verdad? Vean, los microorganismos normalmente liberan unas enzimas que le llamamos fosfatasas ácidas. Entonces, ese fósforo que no está disponible para tu cultivo, los microorganismos lo pueden hacer disponible. Son cocineros en el suelo. Vean, por ejemplo, este análisis. Este análisis me dice que tengo 128 partes por millón de fósforo. Más o menos en promedio, este suelo, ahorita les voy a enseñar cómo se calcula, cómo se hace este cálculo, ¿no? Cómo transformar las partes por millón a kilogramos por hectárea. Ahorita se los voy a decir cómo se hace, ¿no? Cuando toquemos ya el tema. Entonces, vean, este suelo tiene, dice ahí el análisis, 128 partes por millón, muy alto. Esa es la interpretación, que tiene mucho fósforo. Yo hago el cálculo y transformo partes por millón a fósforo en forma de P2O5, que es como me venden los fertilizantes, ¿no? El fósforo. Vean, este suelo tiene casi una tonelada de fósforo. ¿En cuánto tiempo se puede acabar una planta de maíz? Una tonelada de fósforo. Pasan muchísimos años para que se las pueda acabar una planta de maíz. Incluso produciendo 20 toneladas por hectárea. Es demasiado fósforo para un cultivo de maíz. ¿Y qué hacemos nosotros el siguiente año? Volvemos a aplicar 1846. La misma dosis que el año pasado. Entonces, si tienes tanto fósforo en un suelo, ¿por qué siguen aplicando fósforo? ¿Por qué? Porque nos da miedo no aplicar, ¿verdad? Decimos, y es que, pues, yo tengo que aplicar fósforo. ¿Por qué tienen que aplicar fósforo si tienes una tonelada de fósforo? Ah, es que no está disponible. Perfecto. No está disponible. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengas microorganismos que solubilicen el fósforo, ¿verdad? O no tengas suficientes microorganismos. Por eso nos da miedo a veces no fertilizar. Pero cada vez que tú fertilizas, cuando tienes un exceso, fíjense, este suelo me puede generar un problema de deficiencias de zinc. El exceso de fósforo te puede generar deficiencias de zinc, fosfato de zinc. Se forma y precipita. Entonces, un exceso de fósforo nos puede generar problemas con el zinc, que es muy importante también para el maíz. De tal manera que ustedes pueden utilizar microorganismos. No utilizarlos, ya están en el suelo. Simplemente hay que darles de comer, hay que multiplicarlos. ¿Cómo incrementamos las poblaciones microbianas en un suelo? Con carbono. Entonces, vean, si yo tengo un problema, tengo un exceso de fósforo, vean, Bacillus subtilis es un excelente solubilizador de fósforo. Pseudomonas fluorescens, esa bacteria, normalmente son bacterias las que solubilizan. Entonces, vean cómo al incrementar los niveles de materia orgánica, puedo aprovechar mejor los nutrientes del suelo. Si tu suelo es rico en un nutriente, aprovéchalo. ¿Cómo se va a aprovechar? Gracias a los microorganismos. ¿Qué comen los microorganismos? Carbono, materia orgánica, dicho de otra forma, humus, ¿verdad? Por eso, vean, todo el tiempo estoy mencionando materia orgánica, materia orgánica, materia orgánica. Vean, los microorganismos también son bioestimulantes, son promotores del crecimiento, le llamamos. ¿Qué hacen? Estimulan el crecimiento de raíces. También los microorganismos son bioestimulantes que ayudan a que la planta genere más raíces. Ya no necesitamos aplicar a veces ácido hidroacético, ácido butírico, auxinas para hacer crecer raíces. Los microorganismos nos pueden estimular a la planta para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, vean, son bioestimulantes, por lo tanto, podemos estimular raíces. Ahí están viendo ustedes en esta fotografía Bacillus pumilus, que es una bacteria que nos puede dar precisamente en esto, en desarrollo de raíces. ¿Qué más? Los suelos que están compactados, dijimos que puede ocurrir una compactación de origen biológico, una compactación de origen químico o una compactación de origen físico. Independientemente del grado de compactación que tengas tus suelos, si están compactados, vean,
Los microorganismos te ayudan a descompactar los suelos. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a crecer sus poblaciones microbianas, empiezan a agregar suelo. ¿Qué significa agregar suelo? De miles de partículas de suelo te hacen una, de otras miles de partículas te hacen otra, de tal manera que van generando ¿qué? Microagregados, macroagregados. Si se fijan ahí en la fotografía, en la pantalla, ahí hay unos puntitos verdes. ¿Esos puntitos verdes qué son? Espacios porosos. Los microorganismos te ayudan a descompactar tus suelos. Ese es un proceso a mediano y largo plazo, no se desesperen, ¿verdad? ¿Quieren descompactar rápidamente un suelo? Ácidos carboxílicos. A la semana, 10 litros, 20 litros por hectárea y se descomparte tu suelo. Pero no dejen de aplicar microorganismos, materia orgánica, ¿verdad? Todo lo que sea carbono. Ácidos húmicos, la cachaza composteada, los residuos de cosecha, melaza, todo lo que tenga carbono te ayuda ¿a qué? A descomponer precisamente esos rastrojos, a aprovechar, a incrementar los niveles de materia orgánica y eso incrementa las poblaciones microbianas y ya están viendo todo lo que hacen los microorganismos en el suelo. ¿Ya? Ellos son los que hacen ese trabajo, los microorganismos en el suelo. Pero vean, en términos de nutrición, lo que hacen ellos es solubilizar. Todo aquello que no está aprovechable por la planta, los microorganismos lo hacen ¿qué? Aprovechable. Por eso es que insistimos tanto, ¿verdad?, en nutrición a materia orgánica, ¿Por qué? Porque la eficiencia de los fertilizantes se incrementa cuando tienes un buen nivel de materia orgánica. ¿Cuándo podemos decir que es un buen nivel de materia orgánica? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vean, si ustedes quisieran aplicar abonos orgánicos a su suelo para incrementar los niveles de materia orgánica, vean, solamente para incrementar 1% el nivel de materia orgánica, ¿cuánto necesitaríamos de esos abonos orgánicos, esas fuentes orgánicas? 77 toneladas por hectárea de lombricomposta. Es mucho, ¿verdad? 61 toneladas por hectárea de estiércol de vaca o gallinaza, vean, 55 toneladas por hectárea. Todo esto composteado. O 27 mil litros de ácidos húmicos. Es un mundo de dinero. Por eso, dejar los residuos de cosecha, ¿verdad? Eso nos ayuda a ir incrementando a través de los años los niveles de materia orgánica. Y ese es un proceso lento. Desafortunadamente es lento. ¿Cómo podemos acelerar el proceso de descomposición de los rastrojos de maíz, de trigo, del cultivo que sea? A mí me gusta hacer aplicaciones asperjando violes. Los violes, ustedes lo saben, son líquidos, ¿verdad?, ricos en microorganismos, que llevan bacilos subtiles, pseudomonas, tricodermas, líquidos, ¿verdad?, compuestos que vienen enriquecidos con microorganismos, además de carbono, ácidos orgánicos, etcétera, ¿no? Por eso les decía, esos violes asperjados sobre los rastrojos, más rápidamente se desintegran. El calor, la humedad y los microorganismos son quienes aceleran ese proceso de descomposición. Y también, claro, a veces aplicamos urea, sulfato de amonio, porque los microorganismos no solamente comen carbono, también comen ¿qué? Nitrógeno. Entonces aceleramos ese proceso de descomposición para obtener humus de los desechos de residuos de cosecha, ¿verdad? Entonces vean, es una manera como estamos trabajando en la actualidad o aplicando abonos orgánicos, pero vean, se requiere tiempo y grandes cantidades y dinero. Independientemente de la estrategia que ustedes busquen, traten de incrementar los niveles de materia orgánica en su suelo. ¿Materia orgánica qué es? Es carbono. Todo lo que tenga carbono te sirve. Por eso mencioné que dijimos los residuos de cosecha, estiércol, gallinaza, etcétera. Mencioné melaza, cachaza, ácidos húmicos. Vean, todo eso tiene carbono. Una ocasión por ahí en Ocotlán, por ahí tenían suelo de leche, ¿no? Que antes la tiraban, les dije, pues utilízalo. ¿Qué tiene el suelo? Ácido láctico, son ácidos orgánicos, tienen carbono. Eso inyectado a través del sistema de riego es fabuloso. Nada más chequen que el suelo no tenga mucho sodio. Pero si no tiene tanto sodio tu suelo, puedes inyectarlo sin ningún problema. Yo, por ejemplo, he inyectado vinaza, eso que sobra, ¿verdad?, de la industria cañera, también tiene carbono y tiene potasio. Entonces, vean, todo lo que tenga carbono te ayuda ¿qué? A incrementar los niveles de materia orgánica en un suelo. Todo. Hay algunos que son más ricos, como los ácidos húmicos, otros más débiles, como es la vinaza y todo eso que mencioné, ¿verdad? Los extractos de lombriz, pues sí, no son ácidos húmicos, pero hay carbono.
Todo eso es importante para darle vida a tu suelo. Cuando un suelo es pobre en materia orgánica, ahí lo están viendo. En el caso de ustedes, si tienen menos de 1.6% de materia orgánica, tu suelo es pobre en materia orgánica. Cuando un suelo es rico, es cuando tiene más del 6% de materia orgánica. Entonces, pero créanmelo, los suelos, yo les siempre digo, no tienen llenadera de carbono. Mientras más carbono aplicas, es mejor. Ahora, hay que manejar muy bien la relación carbono-nitrógeno. Mientras más carbono tenga tu suelo, tienes que aplicar más nitrógeno. ¿Por qué? Porque mientras más carbono tengan tus suelos, que dijimos, tienes más microorganismos. Y los microorganismos no solamente comen carbono, también comen nitrógeno. Y pueden fijar temporalmente tu nitrógeno. Entonces, suelos ricos en materia orgánica, normalmente usamos un poquito más de nitrógeno de lo normal, para que no le quiten nitrógeno a mi cultivo, ¿verdad? Por eso ustedes han visto cuando manejamos la balanza de conservación, residuos de cosecha, ¿verdad? Vemos que a veces la planta se pone un poco amarilla. Sí, es porque los microorganismos le están quitando el nitrógeno. Por eso ahí tenemos que hacer que aplicar más nitrógeno de lo normal. Para manejar una relación carbono-nitrógeno en los suelos, normalmente debe estar entre 10 y 12. De 10 a 12 es más carbono que nitrógeno. ¿Vean? Por eso les decía que más o menos hacemos este tipo de estrategias. Bien, ya para concluir con con el cuarto tema o subtema que propusimos desde un inicio para esta charla, cómo elaborar un programa de nutrición para maíz. Entonces, vean, en estos minutos voy a tratar de ir avanzando, voy a tratar de darles de una manera tal vez muy sencilla y práctica cómo generar un programa o una fórmula para maíz. Bien, vean entonces, vamos a ver la última parte ya del análisis de fertilidad de suelo. Dijimos, ya vimos 1, 2, 3, 4 componentes y terminamos con el quinto componente, que es el análisis de fertilidad de suelo. Ya hablamos de la materia orgánica. Ahora vamos a hablar meramente de los nutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Vean, ahí vienen los símbolos químicos y qué elemento es el que está, del cual estamos hablando. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que les llamamos macronutrientes. Y después tenemos al hierro, zinc, manganeso, cobre y boro, que son, ¿qué? Los micronutrientes. Y también nos incluye, claro, el dato de sodio, que no es un nutriente, pero también es importante considerarlo, ¿no? Sobre todo para ver si aplicamos o no yeso agrícola. Bien, entonces vean, ahí mismo, en el análisis de fertilidad, ustedes van a ver que dice P-BRAI. Fósforo BRAI. ¿Qué significa fósforo BRAI? Es el método que utilizaron para analizar el fósforo precisamente. Utilizaron el método de BRAI, o BRAI le decimos, ¿verdad? El método de BRAI para determinar el fósforo. Eso no nos preocupe a nosotros. Simplemente estoy poniendo esto como referencia para que cuando vean que dice P-BRAI, quiere decir que se determinó el fósforo. Y el laboratorio utilizó el método de BRAI para determinar ese fósforo. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo del pH del suelo, es el método que se utiliza. Bien, y abajo dice NNO3. Quiere decir que ese nitrógeno, ¿verdad?, que determinó el laboratorio, es nitrógeno nítrico. Si dijera NNH4, sería nitrógeno amoniacal. Y a veces puedes ver laboratorios que dice N inorgánico. ¿Qué significa nitrógeno inorgánico? La suma del nitrato más el amonio, que son las únicas dos maneras como las plantas toman el nitrógeno del suelo. Las plantas o toman nitratos, o toman amonio, o toman los dos. Por eso, en el caso de este laboratorio, pues solamente determinó el nitrógeno en forma, ¿qué? Nítrica. Y nos dice, nos da los resultados y expresan las unidades en ¿qué? En partes por millón o ppm. Vean, ahí están viendo ustedes cuáles son los niveles promedio, o de dónde creen ustedes que el laboratorio genera estas tablitas, esas gráficas. ¿Por qué dice que nitrógeno nítrico? Vean al final. El nitrógeno nítrico dice 133 ppm. ¿Por qué dice que 133 ppm o partes por millón es alto o muy alto? Es por esto, vean. Porque si mi suelo tiene más de 60 partes por millón o miligramos por kilogramo, ¿sí? Entonces partes por millón es igual a miligramos por kilogramo.
Si mi suelo tiene más de 60 partes por millón, ¿qué dice? Que mi suelo tiene un nivel muy alto de nitrógeno. Vean, de ahí sale esta gráfica. NNO3, 133 ppm, ¿qué dice la gráfica? Muy alto. Es por esto, porque tenemos más de 60 partes por millón. ¿Qué más? El fósforo. Vean, ahí hay dos cuadros. Uno que dice fósforo Bright y otro que dice fósforo Olsen. De manera general, podemos decir que el fósforo Bright o Bright, como se escribe, es para suelos con pH abajo de 7, suelos ácidos. Y el fósforo Olsen normalmente lo utilizamos para suelos ¿qué? Alcalinos, aquellos que tienen un pH arriba de 7. Si ustedes ven en un análisis que diga P Olsen, quiere decir que utilizaron el método de Olsen para determinar ese fósforo. Pero vean, en este caso dice que el fósforo Bray, 50.3 partes por millón, dice alto. Vamos a ver. El fósforo Bray, el primer cuadro, vean, alto cuando tenemos más de 30 partes por millón o miligramos por kilogramo. Aquí le estoy poniendo a ustedes las gráficas de dónde salen, perdón, las tablas o las referencias de dónde salen esas gráficas. Por si el laboratorio no llegara a expresarlo en gráficas bonitas como lo vemos en este laboratorio, en este reporte, pues ustedes sepan cuándo es mucho, cuándo es poco, ¿no? Vean, el nivel de potasio en un suelo se dice que debe estar entre 117 y 234 partes por millón de potasio. El día que ustedes vean en un suelo más de 300 partes por millón de potasio, es un suelo rico en potasio, ¿ya? Si dijera más de 300 partes por millón, creo que en este caso podemos ver un suelo así, ¿verdad? Este suelo tiene 681 partes por millón de potasio. Este suelo es muy rico en potasio. ¿Bien? Entonces vean, ahí están viendo que este suelo es rico ¿en qué? En fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio, en manganeso, en cobre, azufre y nitrógeno. Vean, suelos que tienen muchos nutrientes, ¿quién los va a hacer disponibles para la planta? ¿Quién los va a hacer más aprovechables? Los microorganismos del suelo. Entonces, mientras más materia orgánica tengas en un suelo, más aprovechables van a estar tus nutrientes. Es decir, tus dosis de fertilización tienen que ser más, ¿qué? Más bajas, porque se va a aprovechar mejor ese fertilizante. Vean, aquí están los niveles de calcio en un suelo. Van de 1000 a 2000 partes por millón. De magnesio, entre 156 y 360 partes por millón. Los micronutrientes, vean, aquí están los valores para hierro, cobre, manganeso, zinc, boro y molibdeno. Esta información ustedes la van a tener disponible a través de Edward, ¿verdad? Del grupo del equipo de Cal, para que ustedes puedan después con detalle sentarse y revisar toda esta información que estamos viendo en estas tres charlas, que ya casi terminamos, ¿verdad? Se va el tiempo muy rápido. Entonces les decía, yo estoy poniendo estas tablas para que ustedes vean las referencias de dónde los laboratorios obtienen esas gráficas tan bonitas que nos entregan en los reportes, porque ya hay tablas de referencia. Todo esto que ustedes vieron se encuentra en la norma oficial mexicana 2021 SEMARNAT, que nos dice cómo se tienen que analizar los suelos, cómo se tienen que interpretar los suelos. Y de ahí viene toda esta información que los laboratorios utilizan para interpretar precisamente sus resultados. Y simplemente para que vean, ¿no? Cuando tenemos niveles bajos de zinc y boro en el suelo, pues lo vamos a ver reflejado ¿dónde? En la planta. Entonces, los síntomas la planta los va a manifestar. Pero vean, vamos a continuar descifrando este análisis de fertilidad de suelos. ¿Qué significa ppm? Decíamos, ¿no? Ppm es igual a miligramos por kilogramo. Dicho de otra manera, si tu suelo tiene 10 partes por millón de nitrógeno, significa que cada kilogramo de suelo contiene 10 miligramos de este elemento, ¿sí? 10 partes por millón es 10 miligramos de nitrógeno por cada kilo de suelo. Pero a mí, pues no me dice mucho, ¿verdad? 10 partes por millón, ¿es mucho o es poco? Ah, lo puedo ver en mi tabla. Pero a mí me interesa saber qué cantidad de nitrógeno me está aportando ese suelo para mi cultivo. Para eso utilizamos esta fórmula que ustedes están viendo ahí. ¿Cómo convertir partes por millón a kilogramos por hectárea? Es una formulita muy sencilla, vean. Kilogramos por hectárea es igual a ¿qué? A las partes por millón que dice que tiene tu suelo de ese nutriente. Lo multiplicamos por la profundidad del muestreo, es decir, a qué profundidad tomaste la muestra. Si fue 30 centímetros, le vas a poner ahí
30 centímetros. ¿Ven? Porque cuando hacemos el muestreo de suelos, es bien importante que tú le anotes ahí una etiqueta a qué profundidad muestreaste, porque eso nos sirve posteriormente para hacer cálculos. ¿Qué más consideramos en el análisis de suelo? La densidad aparente del suelo. Ya ven que no toda la información que ustedes ven ahí está por demás. Para algo nos sirve, para hacer cálculos principalmente. Entonces, vean, multiplicamos las partes por millón, por la profundidad de muestreo, por la densidad aparente del suelo, que también ya viene en los análisis, y por una constante para convertir todo esto a kilogramos por hectárea, que es 0.1. Vean, entonces, más o menos así se estiman las cantidades de nutriente que el suelo me está aportando para mi cultivo. Ahora, es lo que me puede aportar, es lo que está almacenado en el suelo. Ahora, de que esté disponible o no, ¿de qué va a depender? De la cantidad de microorganismos que tenga, de la textura del suelo, dijimos, ¿no? Si es un suelo muy arcilloso, pues casi no sueltan el fertilizante, no lo sueltan el nutriente, lo retienen mucho, mientras que los suelos arenosos lo sueltan muy fácil. ¿De qué va a depender también? De la cantidad de agua que tengamos, ¿verdad? Entonces les decía, si el nutriente está soluble o no, depende de muchas condiciones. Para esos casos, normalmente en fertilidad usamos un análisis que le llamamos pasta saturada, extracto saturado, ¿verdad? Para ver qué tanta disponibilidad tengo de ese nutriente. En este caso, simplemente nos dice la cantidad en kilogramos por hectárea que tenemos de ese nutriente que podría estar disponible para el cultivo. Por eso, cuando generamos un programa de nutrición, fórmulas de fertilización para maíz, utilizamos estos conceptos. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, vean, ¿cómo se genera una fórmula de fertilización para maíz utilizando el análisis de fertilidad de suelos? Para eso utilizamos una metodología, un modelo que le llamamos modelo logístico, simplificado, racional, tiene muchos nombres, método del balance. Este método es muy sencillo, ya lo decía el padre de la nutrición vegetal hace muchos años. Hay que regresarle al suelo lo que la planta va a tomar para producir nuestros alimentos. Fíjense, al suelo hay que regresarle lo que la planta va a tomar para producir nuestros alimentos. Es el método que vamos a ver ahorita, que hasta la fecha sigue siendo pertinente. Eso ya lo decía, les comenté, el padre de la nutrición vegetal, que se llamaba Justus von Liebig, era un alemán, era un químico que utilizó la química aplicada con la fisiología vegetal y creó a esta disciplina que normalmente le llamamos nutrición de cultivos. Entonces ya decía, hay que regresarle al suelo lo que vamos a tomar, o que la planta va a tomar para darnos nuestros alimentos. Vean entonces, ¿en qué consiste este método? Es un método que se utiliza en todos los países, para todos los cultivos. ¿Cuánto me aporta el suelo? ¿Cuánto requiere mi cultivo? ¿Y cuánto se aprovecha del fertilizante que voy a aplicar al suelo? Vean, suministro, es decir, ¿cuánto me aporta el suelo? Demanda es, ¿cuánto necesito de ese elemento para producir un rendimiento meta? Y la FEF significa factor de eficiencia del fertilizante, es decir, cuánto se va a aprovechar de ese fertilizante que voy a aplicar al suelo. Entonces, bien, vamos a hablar del suministro. Ya dijimos cómo se transforman partes por millón a kilogramos por hectárea. Yo quiero ver el suministro de nitrógeno de este suelo. Por lo tanto, ¿qué hago? Observo, vean ahí en el recuadro, dice que tengo 133 ppm de nitrógeno. ¿Ok? Lo multiplico por la profundidad del muestreo, que son 30 centímetros. La densidad aparente, vean, lo veo en las propiedades físicas del suelo y dice que es 1.07 gramos por centímetro cúbico. Lo multiplico por 0.1 y dice que ese suelo me está aportando 426 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Vean, es un nivel muy alto, es mucho nitrógeno lo que me aporta este suelo. Pero ahí es un suelo rico en nitrógeno, ¿verdad? Pero ya menos lo convertí al suministro. ¿Cuánto me puede aportar 426 kilos por hectárea? Perfecto. ¿Cómo le hacemos con el fósforo? Lo siguiente, vean. Ahí me está reportando el análisis que tengo 50.3 partes por millón de fósforo. Lo multiplico por 30 centímetros de profundidad, por la densidad aparente que es 1.07 gramos por centímetro cúbico y por la constante de 0.1. Ese suelo me está suministrando 161 kilogramos de fósforo. Pero a mí no me venden fósforo en los fertilizantes, me venden P2O5. Entonces tengo que convertir ese fósforo
Esas 161 kilogramos por hectárea los tengo que convertir a fertilizante. Por eso vean, checo en mi tablita de conversión cómo convertir fósforo a P2O5, dice que debo multiplicar por 2.2914. Perfecto. Entonces agarro y multiplico 161 kilogramos por hectárea de fósforo por el factor de conversión y me dice que ese suelo me está aportando 369 kilogramos por hectárea de fósforo. Vean, este suelo también es rico en fósforo. Y así lo hacemos para cada nutriente. Aquí, por cuestiones de tiempo, simplemente lo hice para el nitrógeno y para el fósforo. ¿Verdad? Por eso les decía, vean, los elementos que vamos a transformar siempre es el fósforo a P2O5, el potasio a K2O, el calcio a óxido de calcio y el magnesio a óxido de magnesio. Chequen esa fórmula de ese fertilizante. Dice que tiene 10% de nitrógeno. Ese no lo convertimos. Ese fertilizante tiene 30% de P2O5. ¿Ven por qué transformamos a su forma de óxido? Porque así es como viene el fertilizante. Y dice que tiene 10% de K2O. Por eso, si se fijan, el laboratorio no me reporta los resultados como fósforo, perdón, como P2O5. Por eso lo tengo que transformar. Vean, el potasio está como K, lo tengo que transformar a K2O. El calcio está como calcio, lo tengo que transformar a óxido de calcio. Y el magnesio está como magnesio, por eso lo tengo que transformar a ¿qué? A óxido de magnesio. Por eso pongo este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se transforma? Ahí vienen los factores de conversión, vean. Fósforo a P2O5, 2.2914. Potasio a K2O, 1.2046. Calcio a óxido de calcio, 1.3992. Magnesio a óxido magnesio, 1.6579. ¿Vean? Así es como se obtienen esos valores. Perfecto. Ya hablamos cómo se obtiene el suministro en esa formulita. Ahora, la demanda del cultivo. La demanda del cultivo significa cuántos kilos de un nutriente ocupa una planta para cierto rendimiento, para un rendimiento determinado. ¿Cómo se genera esto? Esta información ya existe muchas veces. Vean, por ejemplo, yo utilicé como fuente los datos del Instituto de Fósforo y Potasio, ¿verdad? Y me dice que para producir una tonelada de grano de maíz se requieren 22 kilos de nitrógeno, 4 kilos de fósforo, 19 de potasio. Vean, esa información ya existe. Ahora, si ustedes tienen esa información para los híbridos que ustedes manejan, que mejor, ya saben exactamente la cantidad de kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, que se necesita para producir una tonelada de grano. Esa es la demanda del cultivo. Entonces, vean, vamos a estimar la demanda de un cultivo de maíz para producir 10 toneladas por hectárea. ¿De qué depende el rendimiento meta? De las condiciones edafoclimáticas que yo tenga en mi zona. Si yo tengo condiciones ideales para producir 20 toneladas, mi rendimiento meta sería 10 toneladas, 20 toneladas, claro. Si yo tengo condiciones para producir 25, 30 toneladas, como ocurre muchas veces, ¿verdad?, en los Altos de Jalisco o en otras zonas, pues puedo estimar esos rendimientos. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente multiplicar los requerimientos de nitrógeno por tonelada y lo multiplico por el número de toneladas que sería mi rendimiento meta. Por ejemplo, si yo estimo producir 10 toneladas por hectárea de maíz, lo multiplico por 22 kilogramos, que es el requerimiento por tonelada, y me da 220 por kilogramos por hectárea de nitrógeno. Esa es mi demanda. En el caso del fósforo, multiplico 10 por el requerimiento por tonelada, que es 4 kilos, necesito 40 kilos por hectárea. Y así lo hacemos para cada nutriente. Y ya, para concluir con esta formulita, ya tengo el suministro, ya tengo la demanda, ahora checo la eficiencia de la fertilización. Vean, ¿de qué depende que ese fertilizante que voy a aplicar al suelo sea mayor o menormente eficiente? Del tipo de suelo, es decir, si es arcilloso, franco, arenoso, de la fuente de fertilizante, ¿verdad? Hay fertilizantes que son muy solubles, otras son muy insolubles, ¿qué más? La materia orgánica del suelo, mientras más materia orgánica tenga el suelo, más eficiente es mi fertilizante. Si mi suelo es rico o no, o es pobre en un nutriente, a eso le llamamos el nivel de fertilidad del suelo. La época de aplicación, ¿verdad? No es lo mismo aplicarlo
cuando hay suficiente agua, cuando no hay agua en el suelo, la época, el clima, calidad del agua de riego, o sea, depende de muchos factores. De tal manera que aquí ustedes van a ver algunos numeritos que nos pueden ayudar a calcular el factor de eficiencia de la fertilización. Si tu cultivo de maíz es de temporal o riego rodado, utilizamos estos factores de eficiencia. ¿Qué significa nitrógeno 1.5? Que voy a necesitar colocar 50% más de nitrógeno. Desafortunadamente, en temporal o en riego rodado, se pierde el 50% del nitrógeno. Por eso, el factor de eficiencia lo consideramos 1.5. Ahora, si yo utilizo sistema de riego, ahí aumentan las eficiencias, ¿verdad? Por lo tanto, multiplicamos todo por 1.2. ¿Por qué? Porque estamos considerando que no se aprovecha al menos un 20% del fertilizante que yo aplico. Entonces lo multiplicamos por 1.2 para colocar 20% más del fertilizante a través del sistema de riego. Porque decimos que no se va a aprovechar el primer año al menos un 20%. ¿Ya? Entonces vean, ya tengo yo el suministro del suelo, cuánto me aporta el suelo. La demanda, cuánto requiero para un rendimiento meta y cuánto se va a aprovechar de ese fertilizante. Ahora, ¿cómo genero mi fórmula de fertilización? Si la demanda del cultivo es mayor que el suministro, es decir, mi cultivo requiere más de lo que el suelo me aporta, tengo que fertilizar. Y si en el caso que vimos ahorita, ¿verdad? Que el fósforo teníamos una tonelada y mi requerimiento eran 40 kilos, es decir, el suelo me aporta una tonelada y necesito 40 kilos. ¿Qué me está diciendo esto? Que la demanda es menor que el suministro. Ahí yo aplico una dosis muy baja de fertilizante. ¿Cuánto? El 25% de la demanda. Quiere decir que si yo necesito aplicar 40 kilos, ¿verdad? Pero el suelo me aporta una tonelada, pues solamente aplicaría ¿cuánto? 10 kilos por hectárea. El 25% de la demanda, porque si mi demanda es 40 kilos, el 25% sería 10 kilogramos por hectárea. Entonces, vean, hacemos dosis que le llamamos de mantenimiento. Más o menos así se maneja esto. Vean, entonces ya para concluir, aquí ustedes van a tener en sus están viendo en pantalla y van a tenerlo en sus memorias. Yo más o menos calculé o estimé la cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, para cierto rendimiento meta en función del nivel de fertilidad de tu suelo. Por ejemplo, ahí tenemos un suelo que tiene un nivel medio de nitrógeno y quiero estimar un rendimiento de 15 toneladas, ocuparía 215 kilogramos por hectárea de nitrógeno, ¿verdad? Después, el fósforo. Para el nivel de fósforo en el suelo es bajo y estoy estimando 15 toneladas por hectárea. Necesitaría 120 kilos por hectárea, ¿verdad? Para 15 toneladas y así. Entonces vean, ¿de dónde salen estos números? Dijimos del suministro del suelo, del requerimiento del cultivo y de la eficiencia de la fertilización. Por eso, así calculé yo estas dosis en función de qué, del nivel de fertilidad y el rendimiento meta estimado. Aquí está para el zinc también, que es un elemento muy importante, ¿verdad?, para el maíz y para el boro. Entonces, ya para terminar, vean cómo se genera una fórmula de fertilización. Observo mi análisis. Voy a hacer un ejemplo para 20 toneladas por hectárea de maíz. Si veo que el nitrógeno está en un nivel alto, veo la tablita y me dice que debo aplicar 148 kilos de nitrógeno. Si mi nivel está de fósforo es medio, veo la tablita y me dice que voy a aplicar 80 kilos por hectárea. Y si veo que el nivel de potasio de análisis es alto, veo las tablitas anteriores y me dice que debo aplicar 123 kilos. ¿Cómo quedó mi fórmula de fertilización? 148 kilos por hectárea de nitrógeno, lo redondeamos a 150, ¿verdad? Fósforo, 80 kilos por hectárea, y potasio, 123 kilos. Lo podemos redondear a 125, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula de fertilización. Ya después le piden a la empresa, ¿verdad?, que les hace la mezcla, que les genere esa mezcla, esa fórmula, y ya después lo van a distribuir a través de las etapas fenológicas. Si ustedes tienen sistema de riego, se les facilita todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden distribuir los fertilizantes en función de la demanda. Entonces vean, aquí están viendo en pantalla cómo deberían de distribuir los fertilizantes a través del sistema de riego por etapas fenológicas.
las necesidades de nitrógeno, fósforo, potasio cambian durante el ciclo. Por eso, si ustedes tienen sistema riego por goteo o microaspersión o el que sea, traten de dosificarlo, pues. Esta tablita nos ayuda a qué? A dosificar los fertilizantes. Bien, pues yo con esto termino mi presentación, mi charla. Quiero darles las gracias a todos ustedes. Tenemos por aquí todavía algunos minutos, ¿verdad?, en este último bloque para responder algunas de sus preguntas. Y pues no sin antes agradecerles su tiempo, su disponibilidad. Espero que esta charla haya sido de su agrado, que haya podido yo transmitir lo que yo quería y que les sea de provecho, ¿no?, para sus fines, finalmente, para que sean... Recuerden que uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Siempre está uno aprendiendo. Entonces, gracias por su tiempo. Bien, Eduardo, entonces, pues queda en tus manos para las últimas preguntas de este bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y para ser muy respetuoso del tiempo de todos, no podría darle lectura a todas las preguntas, ocuparíamos otras 3 horas de seminario, pero muchas gracias a todos por su participación. Hay 3 o 4 que son muy repetitivas respecto al yeso agrícola. Bien. Me comentan, si nuestro análisis nos está requiriendo 2 toneladas de yeso agrícola, ¿la aplicación al drench tienen que ser también las 2 toneladas? ¿En drench? Así es. Ah, ok, no, en este caso no. Normalmente recuerden que cuando ustedes utilicen yeso micronizado, yeso líquido, la eficiencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, normalmente los requerimientos de yeso agrícola en forma líquida, es decir, yeso micronizado, normalmente las eficiencias son mucho mayores. Ahí, por ejemplo, si son, por ejemplo, 2 toneladas por hectárea, normalmente aplicamos hasta 100 litros por hectárea, porque la eficiencia es mayor, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ganar. Ahora, eso no implica que estén metiendo todas las toneladas o todo el calcio necesario, ¿no? Por eso, la eficiencia simplemente se incrementa. Ese calcio se aprovecha más rápidamente. No es que estemos aumentando el calcio hasta los niveles que queremos, pero sí, normalmente cuando es en drench o es yeso micronizado, normalmente utilizamos un poquito menos del producto, ¿no? 2 toneladas o 100 litros por hectárea. Perdón, 200 litros, ¿no? Serían 100 litros por cada tonelada, por las eficiencias. Entonces yo aplicaría 200 litros de yeso micronizado por hectárea si en vez de 2 toneladas por hectárea. Sería más o menos esas las equivalencias, ¿verdad? Ok, y para que no haya confusiones, no se trata de diluir las 2 toneladas de cal normal y aplicarlas en trenche. Hay productos que ya están especializados para esto. Sí. Bueno, doctor. Sí. Y la otra va mucho en relación, hay varias, sobre todo con el tema de la incorporación de los esquilmos. Y una es que si vale la pena invertir en nitrógeno al momento de hacer la incorporación de esquilmos previos a la siembra, para acelerar la degradación, me imagino. Sí, digo, si lo ves desde un punto de vista de que quieres obtener más rápidamente el carbono de esos esquilmos, sí. O sea, si vale la pena, pues yo creo que depende mucho de tus presupuestos, de tu rendimiento, ¿verdad? Si el maíz te está dando realmente para hacer esa mínima inversión. Si ves que para ti crees que estás considerando que es un gasto, ¿verdad?, que lo puedes a lo mejor ese presupuesto utilizar para otras cosas, pues está bien. Simplemente que la degradación del esquilmo va a ser más lenta. Pero si tú tienes la posibilidad de aplicar nitrógeno para una rápida descomposición de ese esquilmo, lo vas a ganar. O sea, vas a ganar, a lo mejor ahorita estás, entre comillas, perdiendo, pero eso lo vas a ganar posteriormente, porque vas a mejorar mucho, dijimos, tus condiciones de suelo, y lo que va a suceder es que tus dosis de fertilización van a disminuir. Normalmente, cuando tienes un buen nivel de materia orgánica en tu suelo, tus programas de fertilización normalmente bajan hasta un 25%, fíjate, ese sería el ahorro mínimo, ¿eh? Por eso te digo que a lo mejor pierdes ahorita, pero vas a ganar después, o a mediano plazo, ¿verdad? Por eso, si lo vemos como inversión, sí es una buena inversión, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor. Creo que con esa respuesta nos dio claridad como a otra. Y pues ya no nos queda más que darle las gracias. Con esto vamos a concluir este taller. Al nombre de todo el equipo de CALP, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Es una persona muy querida y estimada por todo el equipo y ya estuvo con nosotros físicamente, hoy virtualmente. Le reintegro todos los saludos que me están llegando hacia usted.
y tienen recuerdos muy gratos de la plática que tuvimos hace un par de años. Así es. Que esperemos seguirlo viendo, a lo mejor ya con temas de nutrición o de deficiencias ya en el cultivo establecido para el siguiente taller. Ya me están mandando hasta las propuestas. Entonces, no me queda más que agradecerle y dar dos avisos rápidamente. Uno, que no se nos vaya a pasar la encuesta que está al final de la conexión. Y la otra es que toda la plática va a estar disponible la próxima semana en las redes de la página de Cal México, con un link que nos va a llevar a una guía de YouTube y ahí la podemos reproducir por todos aquellos compañeros agricultores y técnicos que no pudieron conectarse al día de hoy. Va a estar disponible. Y pues no me queda más que volverle a reiterar las gracias. Gracias a todos. Muy buena tarde y excelente inicio de temporada. Que este año nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos y abrazos. Gracias.